son para hombres adultos. Para hombres jóvenes, o más bien menores de edad, tenemos dos grupos. Los lunes para hombres menores de edad, papás. ¿Verdad? O sea, chiquillos de 14 años que son papás, ¿verdad? Entonces tenemos un grupo para darles apoyo a los papás menores de edad. Y también para los demás, los sábados en la tarde. Esas son fotos de algunas de las sesiones de los grupos. Son para hombres adultos. Para hombres jóvenes, como bien menores hombres, de edad, tenemos dos grupos. Que se les dan. Los lunes para hombres menores de edad, papás. Celos, comunicación con ellos de 14 años que son papás, sexualidad. Sí, tenemos un grupo para darles apoyo a los papás menores cortos, de edad. Y el programa y también, juvenil y adolescente para no los demás, sino es los sábados en la tarde. Con jóvenes entre los 13, esas son fotos y menos de 18 años de las sesiones. Grupos. Es nuestra idea. Son para hombres adultos, para hombres jóvenes, como bien menores hombres, de edad, tenemos dos grupos. Que está en la mente, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con los niños desde que están en la escuela? Hay 4 campañas permanentes, lo menciono porque estas campañas se van a desarrollar aquí en la UNED. O ya se están los lunes para a desarrollar, que es la campaña de nuevas, por lo menos prevención de la violencia, que mucho se desarrolla alrededor del 25 de noviembre, es el mes de noviembre donde se desarrolla esto. Salud masculina y paternidades afectivas. Les menciono de que este año tenemos la organización y la realización en Costa Rica del tercer encuentro centroamericano de masculinidades, que prácticamente es latinoamericano, es de corte académico, viene gente de México, de Uruguay, de Chile, Argentina, que son los que están en la cabeza de lo que es la producción académica, ¿verdad?, en masculinidad. Y también personas que van a hacer ponencias tanto de Costa Rica como el resto de la región centroamericana. Va a ser en la Casa de la Cultura de Heredia, ya fue declarado por la Universidad de Costa Rica de interés universitario. Estamos haciendo las gestiones para que la UNED también lo declare de interés universitario. Hay un comité organizador, instituciones que están colaborando, la UNED es parte de ese comité organizador, en la persona del compañero Randall Trejos, que está y es integrante de esa comisión y también está colaborando y de alguna manera llevando a cabo una serie de actividades en este tema de masculinidades. Y para terminar esta parte introductoria, les hablo de la Red Men Engage, que la Red Men Engage es global, mundial, son las organizaciones de masculinidad que a nivel mundial están trabajando. Hay Men Engage Latinoamérica, Men Engage África, Men Engage Asia. En Men Engage Latinoamérica hay un comité ejecutivo de 5 personas, el Instituto Gwen es parte de ese comité ejecutivo, y hay Men Engage local, Men Engage global, nacional. A partir de la organización del tercer encuentro, todas las instancias que han estado colaborando van a conformar lo que sería la Red Men Engage local, y la UNED también sería parte de, o es parte ya de esa organización. Bien, vamos a entrar ya al tema que nos toca, y yo lo primero que voy a desarrollar son ciertas tesis centrales. Voy a desarrollar tesis centrales en torno a esto de la masculinidad, y la primera tesis central es la masculinidad diversa. Esa es la primera tesis central. ¿Qué significa eso? No existe el hombre, existen hombres en plural. No existe una única manera de ser hombre, existen muchas formas de ser hombre. No hay una sola masculinidad, hay muchas formas de masculinidad. Como vemos en el dibujo, la masculinidad del hombre de cultura afro es distinta a la masculinidad de un niño, o a la masculinidad de un hombre indígena, o a la masculinidad de un adulto mayor, o de un joven de zona urbana. O sea, hay muchas maneras de vivir la masculinidad. No podemos meter a los hombres dentro de un mismo saco y decir todos son iguales, porque no todos somos iguales, todos somos distintos. Entonces lo primero es reconocer esa diversidad. Ni todos son agresores, ni todos son machistas, ni todos son tiernos, ni todos son afectuosos. Hay una diversidad. Ni todos son heterosexuales, ni todos son homosexuales. Hay una diversidad que hay que reconocer. La segunda tesis: la masculinidad es una construcción sociocultural, se construye. ¿Qué significa? Que no nacemos con el paquete completo, nacemos con una parte. Y es aprendida y es producto del desarrollo cultural, pero también
toma aportes de la biología evolutiva. Si vemos en la primera lámina, hay un proceso de hominización que a lo largo de la historia de la historia del Homo sapiens, producto de la acción de la transformación de la naturaleza y del trabajo, fuimos adquiriendo determinadas características físicas, cerebrales, etcétera, que tampoco podemos ignorar. Pero esa parte biológica no podemos verla aislada. Tenemos que verla en función de el enfoque sociohistórico. Por eso puse la segunda, que es James Bond rodeado de mujeres. O sea, como un encargo de la masculinidad. Pero tampoco podemos ignorar el aporte de la biología evolutiva. Entonces, es una construcción. Lo que pasa es que priva lo sociocultural. Por ejemplo, lo voy a mencionar más adelante, pero nada más lo anuncio ahora. Los mamíferos superiores son territoriales. Ponga usted dos gatos en una misma casa y verá lo que pasa, ¿verdad? A menos de que hayan nacido chiquitillos, bueno, que se hayan criado desde que nacieron, pero si ya es un gato ya adulto, usted le pone un gato adulto, macho, y ojalá no estén castrados, hay altas probabilidades de que se van a defender el territorio. Pero en el caso de los animales, es una defensa del territorio por razones genéticas, por razones de supervivencia. En cambio, en el Homo sapiens, varón, ser humano, hombre, la territorialidad no es por razones de supervivencia, es por razones de orden sociocultural. Entonces, la territorialidad puede ser: usted es mía, es mi territorio. ¿Cómo se le ocurre a usted ir al gimnasio con eso que se compró? Voy a ponerles un caso real que llegó en estos días. Es un hombre que está muy obsesionado con su pareja. Son 40 y 20, ¿verdad? Ella de 20 y él de 40. Es más, un poquito más de 40, ella, cumpliditos 20. Y él vive obsesionado con su pareja. Entonces él le hace un gran regalo en Navidad y un regalo muy caro en Navidad, obtenido en una clínica de cirugía. Podríamos decir que son dos regalos los que le dio. Pero él le da esos regalos para él, para que ella le luzca a él. Cuando la muchacha dice: voy a meterme un gimnasio, él dice: ¿y por qué? Es que vas a ir a exhibirlos. Yo te los puse para mí, no para que los fueras a exhibir. Y si usted va al gimnasio, yo soy el que le voy a comprar la ropa con la que usted va a ir al gimnasio, porque si no, usted lo que quiere es irlos a enseñar, o si no, cualquiera de los que están ahí van a querer tener algo con usted. Esa es territorialidad. Esa territorialidad no la tiene ni el león, ni el tigre, ni el lobo. La tiene el ser humano. Por eso deja de ser biológica y se convierte en algo sociocultural. Y es una construcción. Cuando decimos construcción, es que varía de una cultura a otra. No es lo mismo en la Polinesia que en Guanacaste. Bueno, aunque encontramos, curioso, en unas islas de la Polinesia, las islas Truk, los hombres demostraban ser hombres tomando mucho licor y alardeando de sus conquistas. Y también demostraban ser hombres, ojalá metiéndose en agua donde hay tiburones, y yo no le tengo miedo a los tiburones. Vean, discúlpeme, si hay personas de Guanacaste, exactamente igual en Guanacaste. Yo puedo caminar por el río Tempisque donde hay donde hay lagartos, y a mí no me va a pasar nada, porque yo soy hombre. Un lagarto, tres lagartos, nada me van a hacer. Prefiero morir, que me coman y me maten. Y también encontramos hombres tomando licor y alardeando sus conquistas sexuales, o sea que igualitos a los de la Polinesia, exactamente. Pero varía según el contexto, por eso decimos es una construcción. La tercera tesis: a pesar de que hay muchas masculinidades, existe un modelo tradicional de masculinidad que tiene más de 5000 años y se reproduce ideológicamente en la sociedad, y hombres y mujeres lo esperan y lo aprenden. Entonces, sí, hay muchas formas de masculinidad. Conozco hombres que cuidan de sus hijos, que de alguna manera ejercen un paternaje involucrado en la crianza, que están incorporados en el trabajo doméstico, incorporados en el trabajo reproductivo. Claro que hay muchísimos. Pero ¿qué pasa? ¿Ese es el modelo de hombre predominante? Ese no es el modelo de hombre predominante. El modelo de hombre sigue siendo el modelo tradicional.
Vamos a hacer un ejercicio. Aquí traje, digamos, la foto de dos caballeros, ¿verdad? Ubiquemos a uno en el Paleolítico y ubiquemos a este otro en Costa Rica 2014, ¿verdad? Y vamos a construir a este hombre tradicional. ¿Qué se espera de él como hombre y qué se le exige? ¿Qué se le permite socialmente y qué se le prohíbe o no se ve bien que haga? Pero lo vamos a construir entre todas las personas que estamos aquí. Entonces quisiera que ustedes, a manera de lluvia de ideas, respondan. ¿Qué se espera de cualquiera de los dos? Porque son iguales, ¿verdad? Los dos creo que cambia la apariencia, pero son exactamente iguales. ¿Qué se espera de él como hombre y qué se le exige? Que sea proveedor, exactamente. ¿Qué más se espera? Que sea fuerte. Si es medio débil, ¿qué dirían las personas? ¿Qué dirían las muchachas? Que es homosexual. Inclusive ese ahora que dijo débil, o sea, hasta el lenguaje corporal indica de pobrecillo, ¿verdad? ¿Qué más se espera de este hombre? Que sea protector. ¿Qué más se espera de él? Desde atrás, ¿qué dirían? ¿Qué se espera de ese hombre? Construyámoslo. ¿Qué se espera de él? ¿O qué se le exige? ¿Ya? ¿Ah? Sin miedo. ¿Qué se le permite socialmente? Todo. ¿Qué es todo? Todo. 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 El mundo es suyo. Todo. ¿Qué se le prohíbe o no se ve bien que haga? Expresar sentimientos. Exactamente. ¿Y qué pasa si usted no quiere ser así? ¿Qué pasa si es un muchacho que no está interesado en demostrar ser fuerte, en demostrar ser proveedor? Hasta estudió una carrera que socialmente no genera aparentemente tanto dinero. Que es un muchacho sensible, que llora, que escucha a las compañeras, que les pregunta cómo se sienten, que de alguna manera no quiere tener abuso de sustancias, que quiere mantenerse dentro de la fidelidad, que no ve a las mujeres como, digamos que es heterosexual, y que no ve a las mujeres como objeto sexual, y hasta llora. ¿Qué le pasará a este muchacho? Es raro, ¿y cómo lo etiqueta? Digamos que está demostrado que tiene novia o que ha tenido novias y todo, y él dice, es que no me sale nadie. Yo salgo con amigas y no me sale nadie. Y en el momento que les quiero dar un beso, se enojan conmigo. Llevo 3 años de no tener novia, no me sale nada. Y si hablamos con las muchachas, nos dicen, es que Carlitos es muy bueno. Qué bueno que es, ¿verdad? Pero hasta ahí. No las erotiza, las erotiza el otro. Este les da compasión, sentimiento de maternidad, todo lo que usted quiera, pero no erotismo. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres hemos sido socializados bajo un mismo modelo de masculinidad. Este hombre que empieza a hacer cambios, lo quiere mucho la mamá. ¿Verdad? Lo quieren mucho los sobrinos, porque es el tío ideal. O sea, lo quieren mucho las amigas. No ve que hasta Carlitos puede dormir con nosotras a la par y sabemos que no nos va a hacer nada. Mientras que con aquel fulano ni loca, porque va a ponerse en la noche a ver qué toca, ¿verdad? Entonces, lo quieren tanto que nadie lo quiere para pareja. Porque tenemos que cambiar los esquemas. Los esquemas están aquí, de hombres y de mujeres. Subtipos de modelo tradicional. Esta es una clasificación más construida personal. Digamos, considero que hay 3 subtipos. El machista misógino, alias troglodita. Este se caracteriza por ser un hombre que desvaloriza a la mujer. Él dice, yo no quiero a las mujeres, no lo quiero, no, sino las mujeres son lo más lindo que la creación puso en este mundo, pero están en segundo lugar, ¿verdad? En primer lugar estoy yo como hombre. Son preciosas,
no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Es la razón de ser de la vida de los hombres. ¿Cómo dice la canción? Si Dios no las hubiera hecho, yo no sé qué sería de los hombres, yo qué sé qué. Pero debajo del zapato mío, eso sí, ¿no? Superioridad del hombre. Y todo me está permitido y soy totalmente homofóbico. Ese es el macho misógino. Si vieron la película Maléfica, la versión de Angelina Jolie, que la fui a ver y me sorprendí, porque es una versión nueva y es una versión, yo diría una versión feminista de Maléfica, ¿verdad? Porque a Maléfica le cortan las alas. La Maléfica era un hada que protege la naturaleza. Pues yo no sé, eso es un invento, porque el cuento de los hermanos Grimm, que cuando vi Maléfica, vi La Bella Durmiente, la versión vieja de Walt Disney, que dije yo, ¿cómo no prohíben esta cosa? Pero eso lo deberían de prohibir. La versión primera de Walt Disney, eso deberían de prohibirlo. Es la reproducción ideológica del patriarcado. ¿Quién ve eso? Una niña ve eso y ya queda enferma. Ya queda con... Es una introducción total del patriarcado en la cabeza. Pero bueno, y hasta leí el cuento de los hermanos Grimm y yo, bueno, la versión esta me gusta, porque Maléfica cuida la naturaleza, cuida el páramo. ¿Y cuál es su problema? Que tiene alas y vuela alto. El rey le manda a cortar las alas y se las cortan, vean qué simbólico, le cortan las alas. Ella tiene que estar debajo del zapato, tiene que ser como las haditas pequeñitas que eran serviles del rey. Muy interesante, macho misógino. Alguien dirán, ya no existen, ya se extinguieron. Yo no sé si ya se extinguieron. Yo he visto hasta personajes públicos, con cargos públicos, hasta diputados del gobierno anterior, machos misógenos, trogloditas, ¿verdad? Lo respeto, hay que respetar las formas de masculinidad, pero cada quien tiene que asumir lo que es. Machista tóxico. Este término lo tomo de una amiga feminista muy reconocida en el país, Montserrat Zagot, y de un teórico de la masculinidad argentino que se llama Sergio Sinaí, que tiene un libro que se llama así, Masculinidad Tóxica. ¿Qué es el machista tóxico? El machista, pero que usa la violencia y la justifica. Supuestamente usa la violencia para resolver conflictos y controlar a la pareja, porque las cosas son a como yo digo. Entonces, está justificado que te maltrate, porque eso no es maltrato. Este machista tóxico piensa que violencia es descuartizar a alguien. Como yo no he descuartizado a alguien, yo no soy violento. Yo nada más he golpeado, empujo, grito, prohíbo, pero yo no soy violento, ¿verdad? Ayer nos decía un señor en grupo, pero yo lo único que estaba haciendo era que la estaba asfixiando. ¿Quién dice que eso es agresión? ¿Verdad? Y era con el colchón de la cama que estaba haciendo así. Eso no es agresión. ¿Quién dice que eso es agresión? No hubo sangre. Ese es machista tóxico. No todos los hombres somos así. Neomachista. Es el machista misógeno versión siglo XXI. Difícilmente va a decir que valoriza a las mujeres. Difícilmente va a decir que las considera inferiores. En apariencia acepta la igualdad de género. En apariencia acepta la diversidad, pero en el fondo sigue con la misma coraza emocional y con el mismo poder de dominio. Entonces, yo creo que casi todos tenemos rasgos neomachistas, por más que tratemos, por más que intentemos, porque es una construcción cultural milenaria. Por más que hagamos cambios, vamos a tener siempre que estar en revisión permanente, porque vamos a tener residuos del machismo. A los modelos anteriores se les llama masculinidad hegemónica. El término hegemonía lo tomamos de Antonio Gramsci. Hegemonía es la capacidad para imponer a través del consenso y del sentido común una visión del mundo, de tal manera de que todo el mundo piense que esa manera de pensar es normal y es natural. Es natural que sea así, que sea fuerte, eso es natural, eso es normal, ahí está la hegemonía. Porque no es a través de la fuerza, la hegemonía se impone a través del consenso. Bueno, sucede que vamos a desglosar estas categorías de la masculinidad hegemónica, que para mi gusto son 13 categorías de la masculinidad hegemónica, creo que 13 o 12, 13 creo, que vamos a verlas un poquito por encima.
¿Cuál es el problema? Que antes a los hombres se nos apreciaba muchísimo por estas características. Pero hoy ya no nos quieren por estas características. O estamos en un conflicto porque se nos sigue pidiendo estas características y se nos piden otras. Pero veamos, desglosemos las 13 categorías de la masculinidad hegemónica tradicional para que todos digamos, la tengo, no la tengo, la tengo, la requete tengo, diría uno cuando casi coleccionaba, ahora que está como con el álbum del mundial, ¿verdad? Y los chicos dicen, la tengo, la requete tengo, vamos a ver si tenemos cartón lleno o hemos tenido cartón lleno. Idea distorsionada de lo que es el amor, esta es la primera. Lo va a poner textual del discurso de un hombre. Te amo, eres lo más importante de mi vida. Y él lo está diciendo de verdad, no está engañado, lo está engañando, es cierto. Si le ponemos el detector de mentiras, es cierto. Y además, es cierto, él la ama, él siente que la ama, no está siendo farsante. Lo que tiene es una idea distorsionada del amor. Eres mía, eres mi mujer. Por eso te protejo. No me gusta que salgas sola con tus amigas, no me gusta que visites a tu hermana porque ella le dio vuelta al marido, no me gusta que vayas a ese gimnasio, confío en ti pero no en esos lagartos que se van ahí, y nunca me abandones, nunca cambies. Esa es la idea distorsionada del amor. En una feminidad tradicional, porque también la charla es de masculinidad, no de feminidad, en una feminidad tradicional una mujer diría, este es el hombre de mi vida, no es lo que me puso en el mensaje, ¿verdad? Qué maridazo te hiciste, ¿verdad? Este hombre, por ejemplo, si le ponemos ese dibujo, ese hombre diría, está dialogando con ella. Está dialogando, vean el dibujo. No, ¿verdad? Hay lenguaje corporal que no es de diálogo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si ella le da otra imagen de amor y le dice, no, no es así, yo voy a hacer otras cosas, este hombre va a entrar en caos porque se va a sentir abandonado y le va a entrar un grado de sufrimiento y de angustia muy grande. Entonces, por supuesto que tenemos que ser solidarios en el sentido de enseñémosle a este hombre a que amar es otra cosa. Sexismo. Creo que los dibujos hablan por sí solos. Está muy claro lo que es el sexismo si vemos el dibujo. A partir del dibujo, ¿cómo podríamos definir sexismo? Los roles, exactamente. Roles rígidos. Poder de dominio, también no lo defino. A partir del dibujo está muy claro que es poder de dominio. Y esto es fundamental cuando trabajamos masculinidad en el campo. No estoy diciendo que eso es el compañero agricultor el que tiene esto, pero en el campo, por ejemplo, en los programas de agricultura ecológica que nosotros colaboramos, sobre todo en Panamá, ¿cuál ha sido el obstáculo mayor? Que la agroecología, lo que se busca es formas de producción que no usen los fertilizantes, estos que destruyen, bueno, yo no soy agrónomo, no sé cómo llamarlo, pero se usan otras formas, ¿verdad? Y se trata de que la mujer participe por igual. El hombre dice, claro que participe, ella ordeña, ella cuida las gallinas, se encarga de la huerta, yo me encargo de otras cosas, de lo que sería la agricultura, la comercialización, el control de los recursos, ¿verdad? Qué difícil que acepten otro rol alternativo de la mujer. Pero el poder de dominio no es solo por eso. Poder de dominio es poder para prohibir. Te prohíbo que vayas a tal parte. También hay mujeres que lo ejercen. Te prohíbo que te reúnas con tu hermano, porque tu hermano es mi perro. O sea, entendamos que nadie en este mundo tiene derecho de prohibirle nada a nadie. Tenemos parejas, no esclavos. Pero estamos hablando del poder de dominio de los hombres, no de las mujeres en esta charla. En el poder de dominio de los hombres es te prohíbo, pero y prohíbo derechos, y te doy permiso. Yo te doy permiso que estudies. Te doy permiso que lleves ese curso los viernes en la noche.
Eso es poder de dominio. A mí nadie me tiene que pedir, nadie me tiene que dar permiso para las cosas que yo hago. Yo soltero, casado, juntado, rejuntado. Somos seres autónomos e independientes. Vamos a negociar nuestros tiempos, pero no vamos a someternos. Eso es un principio básico, porque la idea de pareja que nos han transmitido es de propiedad privada, que hay que sustituirlo en hombres y mujeres. Mal manejo del enojo y los celos. No sabemos manejar enojo, no sabemos manejar celos. Ilusión de grandiosidad. Es como una especie de arrogancia que algunos tienen, ¿verdad? A mí me van a corregir, a mí, ¿verdad? Me decía el lunes un muchacho, es que esa jefe que yo tengo no sabe tanto como yo, no tiene tanta experiencia como yo. Entonces, ella le manda un correo diciendo, usted me ayudaría a redactarme una carta para hacer tal cosa. Y él le dice, ¿por qué no se lo dice a su secretaria? Fue lo que le contestó. Entonces ella le dice, ella está ocupada, hasta le estoy diciendo que me colabore. Y él se molestó. Y yo hablando con él, y él me decía, es que yo estoy de acuerdo con la equidad de género, pero no sé por qué me molestó. Y cuando desglosamos, llegamos a la conclusión de que en el fondo él no puede aceptar que una mujer tenga el puesto de gerencia financiera que él quisiera tener, porque el que tiene los estudios en gerencia financiera es él y ella tiene en gerencia general. Pero él siempre ha tenido gerentes que no son gerentes financieros, hombres, y con ellos no había problema. Si le pedían que redactara, no sé, hacía lo que fuera, pero como es una mujer la que se lo pide, él no se lo tolera a sí mismo. Ilusión de grandiosidad, yo soy grandioso. Coraza emocional, y la coraza emocional la vamos a dramatizar entre Randall y yo. No puede ser a pie. De pie, perdón. Probando. Que ayer fue. Ayer andaba de color. Ayer andaba rubia yo. Ayer yo andaba rubia. Los aretes. No, bueno. ¿Qué le pasa? Que lo veo como muy serio. Yo soy así. Pero te pasa algo. ¿Cómo se siente? Es que yo lo veo como tenso. No, normal. No, yo no tengo así. Ninguna preocupación, el trabajo, lo normal. ¿Pero por qué no me hace cariñito? ¿Por qué está como tan distante? No, es que usted sabe que a mí no me gusta que se me arrimen, que me den cariño. Mi mamá nunca me acostumbró a eso, mi papá tampoco. Usted nunca me dice que me quiere, nunca me dice que me veo bonita. Pero antes se lo dije, hace como, no sé. Pero tiene meses de que no me dice nada, ¿sí? Bueno, sí, pero cuando... ¿Usted me quiere a mí? Sí, yo la quiero. Bueno, ahí tenemos una coraza emocional light, llamémosle, ¿verdad? Muy suave, no es una coraza terrible, pero es coraza. Si yo le preguntara a él, y un compa de él le preguntara, ¿cómo te llevas con tu pareja? ¿Cómo te llevas con la doña? Bien, de lo más bien. ¿Y conversan ustedes? A veces hablamos, ella me pregunta que cómo la veo, que cómo se siente. Sí, ella me habla de muchas cosas y... Ya. Sí, a veces habla mucho, pero... Me dijiste hoy que estuvieron hablando, que ella te estuvo preguntando muchas cosas y que estuvieron esas hablando. Cosas que como las mujeres todo lo ven así, que se hizo algo nuevo. Ya al último ni vi qué era. Pero ¿se llevan bien ustedes? Ah, no, sí, de lo más bien nos llevamos, ella está lo más contenta conmigo.
Hola, ¿cómo estás? Yay, no sé, no me siento muy bien. ¿Cómo no te sentís muy bien? ¿Qué te pasó? Estoy cansándome ya de mi esposo, estoy ya muy cansada ya. ¿Qué te está haciendo? De no habla, me cansé de estar con un hombre mudo que no habla, que no me mira, no me dice cómo pero, me siento. Pero vos lo buscás y hablas con él y dialogás. Es como hablar con la pared. Yo hoy, por ejemplo, yo he sido rubia, vea que tengo el pelo negro. No sé. Y además le estuve diciendo cosas, cómo se sentía, me dijo que bien. Cosa que yo me doy cuenta que está mal, porque cuando él está mal, produce el ceño y se le arruga esta parte. Y no me dice nada, o sea, yo ya estoy cansada. Me estoy cuestionando si eso es lo que yo quiero para mi vida. Aquí estoy usando el tipo de lenguaje, mujer. Yo no sé si lo que quiero es tiempo y espacio para mí. ¿Y si? Ante un mismo estímulo, la percepción es diferente. El hombre lo ve diferente que la mujer. Eso es coraje emocional. Él está protegido con una armadura. Está protegido. Está protegido con una armadura que le impide conectarse emocionalmente. Ahora, ¿hacen los hombres esto al propio? No, no lo hacemos al propio. No lo hacemos para fastidiar. Es que hay razones para ello. La conexión con nuestro mundo emocional fue desconectada desde el momento del nacimiento. Y por lo tanto es muy difícil volver a reincorporar esta parte. Lo cual no significa que no se pueda. Pregunto a las compañeras que están aquí. ¿Han experimentado ustedes esta coraza emocional en varones cercanos a ustedes? ¿Sí? ¿Quiere compartirnos muy brevemente qué es lo que se siente desde el lado? Es que en hombres es distinto. En hombres podemos decirnos, de cómo está, de pura vida. Me dijiste que tuviste un problema. Ay, sí, la doña agarró un chorro de varas. Sí, ¿verdad? Es que son así, ¿verdad? Agarran chorros de varas, sí, ok, vamos a tomar algo y ya. Y se nos pregunta, dijimos, qué grandes compas somos, nos compartimos la vida. Y lo vemos así, pero a la mujer le quedamos debiendo. ¿Por qué? ¿Qué necesitaría una mujer? ¿O cómo se siente una mujer ante esa coraza del hombre? Yo creo que la mujer lo que necesita es atención, lo que quiere es que la escuchen, que comparta con ella, así como comparte con el amigo lo que le pasó o lo que le está pasando. Uno quisiera que le escuche. Y no sé, uno es como más romántico, entonces espera. Ay, sí, te teñiste el pelo, qué linda te quedó. Te ves preciosa, aunque... Pero eso es lo que uno espera. Sí. Bueno, alguien le diría, le está pidiendo mucho a la vida, ¿verdad? Le diría, no, digamos que eso tenemos que aprenderlo. Eso tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Ante todo proveedor, ya lo mencionaron, seductor y conquistador sexual... Y el falocentrismo, que es una categoría muy importante porque tiene que ver que la vida del hombre gira alrededor de su funcionamiento sexual y alrededor del pene. Voy a poner varias láminas, como la figura de Priapo, de la mitología griega y romana, que está simbolizando el poder masculino en el patriarcado, por eso el gran pene que representa el poder. Y aquí hay otras figuras también, veamos otras de otras culturas, son figuras también falocéntricas, culturas patriarcales. Veamos estas otras, una es egipcia, vean inclusive este, hasta se lo enrolla alrededor del cuello, ¿verdad? Como para indicar el poder masculino y que el hombre es un pene, ¿verdad? Y veamos este otro, ¿verdad? Homofobia también, como otra de las características fundamentales de esa masculinidad tradicional, entendiendo por homofobia la aversión hacia todo lo que considero femenino en un hombre. La homofobia implica rechazo, violencia, desprecio, discriminación hacia la diversidad sexual, presencia de mitos, estereotipos también, temor de atracción hacia otros hombres o de que otros hombres me sientan atractivo, miedo a no alcanzar el marcador de virilidad
miedo que otros hombres nos desenmascaren, nos revelen a nosotros mismos y al mundo que no alcanzamos los estándares, que no somos verdaderos hombres. En el fondo, el homofóbico lo que está haciendo es proyectando su inseguridad en los demás, ¿verdad? Ataca en los demás lo que no se atreve a atacar en sí mismo. Dime cuán homofóbico eres. Es que el chiste es muy homofóbico, entonces no lo voy a decir. Pero dime cuán homofóbico eres y te diré cuán, qué sé yo, cuánta homosexualidad tienes guardada, digamos, cuánta homosexualidad tienes reprimida. Y factores, falta de autocuidado y conductas de riesgo. No nos cuidamos. A mí me decía un estudiante, que tengo muy jovencito de 18 años, que él solo anda en patineta. Entonces, ayer estaba hablando con él en la clase y le decía, contame desde cuándo andas vos en patineta, desde el colegio. ¿Y cómo haces con la patineta? Dice, yo ando en la calle. Dice, lo más básico es cuando hay un bus a la par de uno, porque lo que se lo quieren tirar, le quieren tirar a uno el bus encima. Y lo bonito es saber de competir con el bus, de que no me va a tirar el bus encima. Entonces me decía, ¿sabrá este muchacho qué le va a pasar si el bus le tira a alguien una patineta versus un bus, verdad? No hay concepto de cuidado. Control y celos patológicos y territorialidad. Era lo que hablaba de la territorialidad. Desde este enfoque podemos ver el papel que juega la territorialidad. Territorialidad puede ser desde algo tan simple como, ¿qué me estás viendo vos? ¿Qué la vara? ¿Qué la vara? ¿Qué me estás viendo? Esa puede ser territorialidad. Hasta, ¿qué me le está viendo? Digamos que ella es mi novia, ¿qué me le estás viendo a ella? ¿Por qué la está viendo? Ella tiene quien la proteja, que soy yo. Si quiere, viene y nos hacemos aquí, ¿verdad? Esa territorialidad también, ¿verdad? Es vista también de esa forma. Entonces, y hay gente que hasta por las pandillas de varones compiten por la territorialidad. En un proyecto que teníamos en Alajuela de hombres indigentes, que ahora se le llama hombres de calle, ¿verdad?, que es el nombre correcto, la territorialidad se veía en, esta esquina es mía, ¿verdad? Estos cartones son míos, ¿verdad? Yo tengo la mejor esquina y el mejor lugar donde duermo, ¿verdad? O sea, la territorialidad pareciera ser parte también de esta construcción. No estoy diciendo que todo esto está malo, puede tener algunas cosas positivas, ¿verdad? Pero entonces veamos que el modelo de masculinidad hegemónica es una mesa de cuatro patas: heterosexualidad compulsiva, misoginia, que es el desprecio a la mujer, homofobia y el sexismo. Y esta es la masculinidad hegemónica. Y hasta ahí no hay más, no hay más que eso. ¿Y dónde queda el afecto? ¿Y dónde queda la ternura? Hasta ahí es como nos tiran al mundo, ¿verdad?, con esas características. Y diríamos, ya es un hombre completo y ya es un hombre de verdad. Esta masculinidad tradicional entró en crisis ya. Y necesitamos construir una nueva masculinidad para nosotros mismos, para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, para los jóvenes, pero también para las mujeres. Porque si siguen leyendo La Bella Durmiente, van a seguir esperando que esto es un hombre. Y este es el hombre que quieren, ¿no? Entonces, pero vamos a ilustrar esta masculinidad tradicional con un cuento del escritor costarricense Carlos Salazar Herrera, que en el 40 y pico hizo un cuento que se llama La Sequía. Él no estaba pensando en género, que la teoría de género no estaba desarrollada en ese momento, ni el movimiento feminista, ni nada de eso. Él lo que hace es describir lo que él observa. Y tal vez el cuento lo leímos ya en el colegio, pero en el colegio se leen las obras literarias sin enfoque de género. Vamos a verlo, vamos a escucharlo con enfoque de género. Chiquitito, ya se los voy a mostrar. Thank you.
Mateo estaba siempre sentado afuera, a la entrada de su choza, sin moverse, pasmado, horas y horas en cuclillas. Piedra con musgo era su cara. A fuerza de estar ahí, se le había pegado el color del rancho. Rancho horquetado, amarras de bejuco, hojas de plátano, corteza de palmito y tierra. Adentro estaba la india compañera. No llueve. Los mirlos ya se cansaron de pedir agua. Hasta los árboles se quedaron sin hojas. Hojas, hojas, hojas. Hojas secas en todos los rincones de la selva. Secos los bañaderos de los chanchos. Sin agua los bejucos de agua y los arroyos. Juanco, Juanco. La india salió del rancho y se acercó hasta su hombre. Lo llamó suavemente y lo tocó casi sin tocarlo. Juanco. Esperó, pero el indio no abría la boca, no la miraba, no se movía. La india empezó a caminar, huyendo despacio, muy despacio. Allí se quedó el indio. La cabeza incrustada en las manos, los codos amarrados sobre las rodillas, los pies con raíces en la tierra. En su mente resonaban las palabras de su compañera, lo último que ella le había dicho. Juanco, voy a irme lejos. No puedo vivir así. No me miras, no me hablas, no me quieres. Él hubiera querido contestarle algo, pero como jamás le dijo nada, esta vez tampoco. El indio no sabía decir. No le salía, no estaba en él. Háblame, Juanco. Este silencio me da miedo. Abrázame. Las noches son largas y tristes. Pero nada. El indio se hundía cada vez más en el silencio. Ella en la soledad. Hacía algún tiempo, yendo la india por el interior de la selva, había encontrado un mono con su hembra. Había visto cómo el macho lamía la piel de su compañera, se restregaba contra ella, daba saltos, la miraba, se acercaba. La hembra contestaba agradecida con igual ternura. Después, se echaban juntos. Hasta los monos acarician a sus monas. Ella huía despacio. Su cuerpo redondo le quitaba agilidad. No había querido dejar al indio cuando vio a los monos manigordos, pero ahora sí. Juanco no lo va a querer. Un niño no puede vivir así, sin amor. No se lo había dicho. Él, su hombre, no sabía que iba a tener un hijo. Lo hubiera adivinado con solo mirarla. Pero el indio nunca la miraba. Supiera, tal vez si le dijo, tal vez lo está esperando. La india se paró en seco. Empezó a caminar rápidamente con dirección al rancho. Caminó ligero, más ligero. Corría, lo desantuvo todo. Juanco, no vas a saber. Allá lejos veía su casa. Afuera el indio, tal como lo había dejado. Piedra con musgo, color de rancho, junto a la entrada, afuera. En cuclillas, echando raíces. La india se acercó con miedo, mucho miedo. Vamos a tener un hijo. Se lo dijo ahogándose, de un tiro. Y el indio sin moverse. Juanco, escúchame. Toca mi vientre, es nuestro hijo. Fue un instante demasiado largo. El indio experimentó una alegría millonaria de gozo. Toda la vida lo había esperado. Quiso abrazar a la india con su indiecito adentro. Quiso reír, gritar. No pudo. Quiso abrirse el pecho con las manos para que ella pudiera verlo por dentro. Quiso darle las gracias. Pero nada dijo. Se quedó inmóvil, con la cabeza metida entre las manos. Igual que la tierra,
tenía una gran sequía dentro. La india volvió a huir montaña adentro. El indio quiso llamarla, pero la voz no le salía. Levantarse, pero tenía los pies con raíces. Quedó sentado en cuclillas. Intentó mirarla, pero vio turbio. Me estoy quedando ciego. Se restregó los ojos. Tenía empapado el rostro piedra musgo. Estoy sudando. Trató de mirarla y nuevamente se empañó la silueta de la india huyendo del silencio. Aquello no era sudor. Le salía de los ojos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno. Me gustaría nada más preguntar, ¿qué nos hace sentir la historia? No tanto qué pensamos, ¿qué nos hace sentir esta historia? Y me gustaría recoger el criterio, el sentir de hombres y el sentir de mujeres. ¿Qué les hace sentir? ¿Sí? Tristeza. ¿Y qué es lo que te da tristeza? No pudo. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué lo hizo sentir esta historia? Exactamente. ¿Usted quiere decirnos qué sintió? Eso, un poco parecido a eso, en potencia de potencia. Saber. Ajá. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna compañera? Pero como una lástima de ver que al hombre, bueno, que a él le cuesta tanto expresar. ¿Será problema solo de, está escrito en el 47, será un problema de los aborígenes costarricenses de los 40? Ajá, y en todos los hombres. No en todos los hombres, en un subtipo de hombres donde la categoría coraza emocional está muy presente. Podría ser que este hombre no tenía los otros encargos de la masculinidad, tal vez la de ser proveedor, hay una sequía, entonces vive esa situación como algo que lo paraliza. Sí, y él no quiere a la compañera, ¿qué piensan ustedes? ¿Será falta de amor? Sí, la ama. No tiene que ver con, no es que qué bárbaro este hombre, qué mal la trata, no, es que no puede. Está criado en un contexto de masculinidad diferente. Quisiera un voluntario que pase adelante para hacer un ejercicio con él. No voy a hacer nada que exponga de lo personal a la persona. Simplemente quiero hacer un ejercicio tomando en cuenta. O sea, quiero que alguien me venga a representar al indio de la sequía en la postura que él toma, ¿verdad? Y si podemos ver, vamos a ir al texto para ver cómo estaba él, en qué postura estaba él, ¿verdad? Porque quiero hacer un ejercicio con eso. Sí. De hecho, cuando yo dije voluntario, ya te iba a llamar. Veámoslo. ¿Cómo estás? Eso, la vida. Veamos. Dice, el indio siempre estaba sentado afuera, a la entrada de su choza, sin moverse, pasmado, horas y horas en cuclillas. ¿Ok? Pues corporalmente, viendo hacia allá. Bueno, ahí no se vale, pero lo vamos a dejar que se siente. En teoría está en el aire, pero vamos a dejar que se siente. Horas y horas en cuclillas. Piedra con musgo era su cara, o sea, una cara exactamente, ¿verdad? Hágala, exactamente, ahí está. Inmóvil,
inmóvil. Una compañera quiero que haga, no van a hablar, pero quiero que sea la India para que se le acerque, para ver cómo reacciona este hombre. Una compañera voluntaria, ¿sí? ¿Ok? Vea que la India dice más adelante el texto, que la India compañera salió y se le acerca, pero suavemente, casi sin tocarlo. Entonces vean, ¿qué hace que este hombre esté así? ¿Qué creen ustedes que llevó a que este hombre que ama a su compañera esté en este estado? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué está en este estado? La preocupación. Se encerró en sí mismo porque no puede ser proveedor. Y se olvidó de que aunque haya una sequía, aunque haya una crisis económica, todavía hay vida y se pueden hacer otras cosas. ¿Sí? Exactamente. Vamos a imaginarnos, usted hágale gestos de que esté embarazada y todo eso, ¿verdad? A ver qué logrará. Ok. Nosotros tuvimos el año pasado y el antepasado la oportunidad de colaborar con organizaciones colombianas del Valle del Cauca, que es donde está el conflicto armado colombiano. Y ahí está el pueblo Nasa y también pequeños agricultores. En este conflicto armado puede llegar cualquier grupo, sea del ejército, sea una banda paramilitar, sea de la guerrilla o sea del narcotráfico, y le pueden decir a un campesino que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, a partir de ahora usted me siembra marihuana, y si no los matamos a todos. Algunos huyen, pierden la tierra. En ese perder la tierra, muchos se quedaron exactamente así, paralizados totalmente, y migran a grandes ciudades como Bogotá o Cali, que son ciudades realmente muy grandes, y se quedan así. Ellas, en cambio, empiezan a vender arepas, empiezan a hacer, aprenden corte de pelo, y en cuestión de poco tiempo ya están ubicadas, por lo menos en sector informal, pero están generando. Ellos se quedaron así, paralizados, y más bien controlándolas a ellas, sintiéndose, ahora ella está trabajando, ahora ella está haciendo tal cosa, ahora esto, o sea. Entonces vean, esta historia de la sequía, lamentablemente, se sigue repitiendo continuamente, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se sintió haciendo esa postura? Lo que pasa es que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con ellos casi un año. ¿Cómo hacer lo que no nos enseñan, verdad? Es difícil. ¿Qué le dicen a usted? El hombre no debe llorar. El hombre tiene acceso a 4 mujeres. Y lo más difícil, yo no sé si ya lo dijo aquel maestro, porque fue maestro de nosotros durante mucho tiempo, cómo nos cuesta expresar a nosotros. Y nos han vendido esta idea, es un poco científica, que nosotros solo hablamos 1500 palabras, y ustedes las mujeres 3000. Y hace poco, bueno, yo estaba en una charla igual y dije eso, y me hizo una muchacha, ¿sabe por qué hicimos 3000? Ustedes son brutos, hay que estarles repitiendo. Son 6000. Por una palabra de un hombre, 4 dice una mujer. Hablan en 400% más que nosotros. Exacto. Según las neurociencias, ¿verdad? Okay. Y según la cultura, porque se les permite más el hablar y a nosotros no. ¿Y usted cómo se sintió con este hombre que se acercó tan cuidadosa, tan respetuosa y ni la volvió a ver? En realidad, incómoda. Incómoda porque lo que uno espera es que lo vuelva a ver, que le ponga atención. Y que si está uno embarazado, pues que sí, que toque el bebé, que vea que es de los dos. Incómoda, muy incómoda.
frustrada. Y si ustedes ven la India, a mí me llama la atención Carlos Salazar Herrera por lo visionario. La India se fue. El lenguaje pachuco, la India jaló, o sea, la India se fue, no soportó, no le importó, está embarazada, se fue, hay sequía, se fue, no lo necesita como proveedor, no lo necesita como protector, lo necesita como compañero. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Ahora, bueno, vamos a hacer un pequeño receso, después del receso vamos a hacer un ejercicio, continuamos, porque creo que hay un refrigerio, ¿verdad? Pero usted había levantado la mano, entonces le voy a dar la... Usted levantó la mano ahora, ¿no? ¿Quería opinar algo? ¿No? Ok, de acuerdo, entonces vamos a... usted nos dice dónde... Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, probando audio. Un, dos, tres.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de estas consecuencias de la masculinidad tradicional. Algunas de esas consecuencias. La primera son inequidades de género a nivel de la sociedad, ¿verdad? También violencia hacia las mujeres y hacia otros sectores sociales. La guerra es una construcción de esta masculinidad tradicional también. La destrucción de la naturaleza. Sexualidades no integrales. ¿Qué significa eso de sexualidades no integrales? Y aquí me voy a detener un poquito. Cuando hablamos de sexualidad integral, estamos hablando de que la sexualidad también es una construcción personal que incluye la vivencia del erotismo, incluye la genitalidad, incluye la afectividad y la reproductividad. En el caso de la sexualidad masculina tradicional, ha sido una sexualidad muy cargada en la genitalidad, muy una sexualidad para la penetración y no una sexualidad
para la afectividad o para la, o para el erotismo. Alguien diría, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre erotismo y genitalidad? Pues sí, hay diferencias. Lo erótico tiene que ver más con placer, tiene que ver más con bienestar, que puede conducir a una actividad genital, pero no necesariamente va a conducir a una actividad genital. Entonces, esta sexualidad en los hombres ha sido muy mutilada. Un ejemplo de esta mutilación, quisiera que el compañero, que no es el nombre, pero que estuvimos hablando del deportista, nos contaras la experiencia con el jugador de la CL nuestra, para analizarla desde esta perspectiva. Buenos días. Estaba don Álvaro, que ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver en las redes sociales todo el movimiento que hubo a partir de una publicación de dos seleccionados nacionales de fútbol. Lo voy a leer, que yo no estoy muy interesado en fútbol, entonces no me sé los nombres. Dice: Yeltsin Tejeda, compañero de cuarto de Heiner Mora, me le recosté y lo abracé. Ese es el titular de la noticia, y cuenta que el compañero Mora tuvo algún problema en su pie, en su pierna, entonces no va a poder jugar el mundial, y este otro compañero se da cuenta que los médicos le están diciendo esto, va al cuarto, lo abraza y lloran juntos. Y las redes sociales, pues ayer pasaron 40 comentarios de todo lo que ustedes se puedan estar imaginando en este momento, ¿por qué no lo abraza y se acuestan? ¿Por qué ¿verdad? No le muerde la nuca? O sea, comentarios así en todas las redes sociales, y cada 40 comentarios, tal vez algún comentario de una persona que decía, o algún muchacho que decía, es un verdadero compañero de equipo, ese es un lo está respaldando, y el resto seguían otra vez, ¿verdad? Y si quieres se lo trae junto, y se vienen a vivir juntos a Costa Rica, y ¿verdad? Entonces es muy interesante que está hablando don Álvaro de ese tema, pero hoy, ayer, es como si nada hubiera pasado, es como si no hubiéramos cambiado ni evolucionado absolutamente nada. Bueno, le agradezco al... ¿Cómo se llama usted, perdón? Roberto. Le agradezco a Roberto por el ejemplo, ¿verdad? Para que esto nos sirva para analizar situaciones. Bueno, eso es un fiel ejemplo de homofobia, ¿verdad? Homofobia en su máxima expresión. Y vimos que homofobia es machismo. Aquí tenemos que diferenciar varios conceptos. Aquí lo hago ya desde la sexología. Esas cuatro cosas son diferentes. Cuando hablamos de homoafectividad, se refiere a las expresiones afectivas entre personas del mismo sexo. ¿Expresiones afectivas de qué tipo? Desde decirle qué bien la paso con vos, qué bien la pasamos ayer, cómo me gusta tu compañía, te quiero mucho. Esas son expresiones afectivas que no necesariamente se le dicen solo a la pareja. Son expresiones afectivas. Usted se las puede decir a un hijo, una hija, a un familiar y a un amigo o amiga, independientemente del sexo que tenga. Pero la sociedad patriarcal mutila la homoafectividad entre varones. Entonces yo no puedo decir desde lo verbal cómo me gusta estar con vos. No se puede. No se puede por eso, ¿verdad? Está mutilada. La homoafectividad también incluye expresiones de contacto físico, que también no son bien vistas. Cuando él dice, si hubiera sido, estaba en la otra cama y conversé con él, no pasa nada. Pero como dijo, me senté en la cama y lo abracé y lo consolé, y lloramos juntos, son conductas prohibidas desde el modelo patriarcal. Y en realidad lo que se dio fue una homoafectividad, un momento de expresar afecto, ternura, acompañamiento entre personas del mismo género. Y esto está mutilado. ¿Sí?
Exacto. Esas muestras. Homoerotismo. ¿Sí? No, un comentario. Por esa, yo no he visto esa nota en Facebook, gracias. Pero me llama la atención porque hoy uno de los diarios nacionales destaca que como hay dos jugadores que se han lesionado y no pueden jugar, uno de ellos dice que César Borges llegó, sí, compartió, lo apoyó y lo regresó a la frente. Igual, y, y no hay ningún comentario. Habría que ver si estirar la piedra para ver qué genera, ¿verdad? Ah, porque habría que ver, ¿verdad? Exacto. Homoerotismo tampoco significa, es que primero aquí ubiquémonos, homosexualidad es una orientación sexual que indica que la orientación del deseo en el plano afectivo, sexo genital, erótico, se orienta hacia personas de mi propio género. No tiene que ver nada eso con que el otro se siente en la cama, lo abrace y le puede decir te quiero mucho y lloren juntos. No tiene que ver nada con lo que es homosexualidad. Ahora, inclusive, si me pongo más estricto desde la sexología contemporánea ya no acepta los términos homosexual, heterosexual o bisexual. Son términos superados desde la sexología actual. ¿Por qué razón? Porque la conclusión a la que se llega es que la sexualidad de las personas es diversa en sí misma y es una construcción permanente. Alguien lo que podría decir es, yo me vivo en la heterosexualidad, pero no soy heterosexual porque no es una etiqueta. O yo me vivo en la homosexualidad, podría ser que me viva en otra forma, en otro momento de mi vida, podría ser que no. Entonces, para que no sean etiquetas absolutas, solo se dejan para la lucha política de los grupos discriminados, nada más. Se hacen visible para luchar contra la discriminación, porque se está en contra, sobre todo la teoría queer, de todo tipo de etiquetas. Homoerotismo vendría a ser igual prácticas básicamente de contacto físico entre personas del mismo género. No necesariamente es que tienen sexo. Podría ser, pero no necesariamente es eso. Es que hay prácticas de contacto físico, ¿verdad? Que igualmente esta sociedad no lo permite entre hombres, entre mujeres sí, porque a las mujeres se les permite más la afectividad, porque la afectividad se ve como algo de segunda categoría. Los hombres somos racionales, las mujeres son afectivas, entre ellas que se abracen y toda la cosa, pero nosotros hombres no, ¿verdad? Ellas no tienen nada que hacer de que se abracen si quieren, que se consuelen, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Y prácticas sexuales entre hombres ya sí es otra cosa. Entonces, aparte que hay una confusión terminológica que confunde a la población, y ahí los medios de comunicación se alejan de su función educativa porque debían de educar a la población, ¿verdad? Aparte de eso, están creando hegemonía, para usar el término, están reproduciendo hegemonía cultural, diría Gramsci. Están reproduciendo hegemonía cultural porque el modelo que están reproduciendo es el modelo de la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Entonces, es lamentable que en pleno 2014, en el país de la diversidad sexual, que es Brasil es el país de la diversidad sexual mundial, bueno, al igual que Canadá, ¿verdad? Y Australia, digamos, son los tres, ¿verdad? Yo he estado por ejemplo, en Brasil es, si usted va a Sao Paulo, los ascensores tienen en los edificios tienen un rótulo que dice prohibida cualquier discriminación a las personas trans, porque Brasil dictó una política de que las personas transgénero van a trabajar en la vida social, no en prostitución, sino en cualquier otra ocupación. Entonces puede haber un psicólogo trans, un educador trans, o sea, y no hay ningún problema. Eso es visto como, ya es hegemonía, es visto como algo normal y natural. Pero es Brasil, es otra cultura, es el país del erotismo, es otra cosa, ¿verdad? Digo el país del erotismo porque yo fui al carnaval y casi todo, el único que tenía ropa era yo en esa calle. Yo era el que tenía ropa. La mayoría andaba, yo los veía con ropa, no, eran desnudos con cuerpo pintado.
y viven, pero es otra cosa, el erotismo se vive diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa más lamentable que en pleno país de la diversidad sexual, donde se realiza el mundial, existan ese tipo de noticias homofóbicas que lo único que hacen es reproducir la masculinidad hegemónica? Lamentablemente es así. Bien, entonces estábamos, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Se ve en la parte cultural con mi hijo, que yo a veces voy por algún mall o algo y lo abrazo, y entonces me dice, no me abrace porque cree que somos pareja, por ejemplo. Entonces yo digo, pero es tal el grado de condicionamiento cultural y esas homofobias que ¿cómo se llama? Bueno, ya mi hijo ahora sí me besa en todo lado, pero igual ahora que viene el mundial, por ejemplo, en culturas como Argentina, en esos lados, que los jugadores cuando meten un gol o algo se besan y todo, y aquí la gente se escandaliza también, y es esa mutilación de que estábamos hablando. Gracias. Claro. Y si le fuera a decir, no usted, pero si se fueran a decir que se quieren, no se dicen cómo te quiero, sino cuánto te transo, ¿verdad? O se le aprecia a usted. O sea, lo más impersonal posible y que no se me note nada y no se me salga nada, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco por qué. Hay un encargo que tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Desvalorización del trabajo reproductivo, ¿verdad? Entonces sí, por eso no me involucro en trabajo reproductivo, porque está desvalorizado. Paternidades no involucradas en la crianza. Vean, paternidad no involucradas en la crianza está hasta fundamentado jurídicamente. El código de familia nuestro es un culto al patriarcado. Ahí está muy claro quién es el proveedor, es el hombre. Está muy claro. Nosotros los hombres somos una simple billetera. No hay ningún solo artículo que diga se hará todo lo posible para estimular y fomentar en los hombres el cariño, la ternura, el cuidado, y se le facilitará los contactos para que él tenga su régimen de visitas en una forma oportuna, ágil. Eso no existe en el Código de Familia. Nosotros somos una billetera nada más. Entonces, por eso digo, es sexismo jurídico, ¿no? Discriminación de género por orientación sexual, discriminación ya sea de género o por orientación sexual, también como consecuencia de la masculinidad tradicional. Y la más importante, mucho sufrimiento para los hombres, porque los hombres sufren con esta mutilación, ¿no? Esas son las consecuencias de lo que hemos considerado masculinidad tradicional. Ahorita voy a hacer un trabajo en grupos, voy a apurarme para que me alcance el tiempo. Es que, bueno, esa señora es Elizabeth Badinter, es una teórica de la masculinidad de gran renombre, francesa, socióloga y filósofa francesa. Tiene un libro, tiene una obra muy importante en torno a la maternidad, pero escribe un texto clásico que se llama XY, Identidad Masculina. Y ella dice unas frases que me pareció importante retomarlas. Por ejemplo, la masculinidad no constituye una esencia, sino una ideología, Y cuando habla de ideología, está hablando de la teoría marxista de la ideología. En el marxismo, para ser claro, en el materialismo histórico dialéctico, el concepto de ideología, Marx dice, ideología es falsa conciencia. O sea, ideología es sinónimo de engaño. Para el marxismo, ideología no es estudio de las ideas, como se pensaría etimológicamente, no. Ideología es falsa conciencia. Es aquello que yo uso para engañarte, para que no te des cuenta que estás siendo explotado. En el caso de la teoría marxista, que es la explotación del trabajo, todo lo que yo voy a hacer para que no te des cuenta que estás siendo explotado, eso es ideológico. O sea, son las mentiras sociales que voy a inventar para que no te des cuenta que estás siendo dominado.
Eso es ideología. Entonces, cuando Elizabeth Badinter dice que es una ideología, ella está basándose básicamente en el marxismo y está basándose en Althusser, en el estructuralismo. Cuando Althusser, en el texto Los aparatos ideológicos del Estado, Althusser también retoma el concepto de ideología como falsa conciencia y como cómo la sociedad se estructura a través de aparatos especializados para esa reproducción ideológica, o sea, para el lavado de cerebro, en última instancia. Entonces dice que esta tal masculinidad es ideológica, ¿verdad? Es ideológica, dice. Tiende a justificar la dominación masculina. Y es ideológica porque a los hombres nos tienen engañados de que es la única forma de ser hombre, ¿no? La masculinidad se aprende, dice ella, se construye durante toda la vida y puede cambiar. Pero nos da un aporte fundamental, dice, a través de la paternidad los hombres cambian. O a través de la paternidad los hombres pueden cambiar, sean padres biológicos o no. Porque puede ser que usted ejerza la paternidad a través de un sobrino o a través de un ahijado. Entonces creo que ese es un aporte importante de Badinter. Kimmel lo menciono, Michael Kimmel está vivo, tiene un instituto de masculinidad en Estados Unidos y tiene un texto clásico que se llama Homofobia, temor y vergüenza en la construcción de la identidad masculina. Es un clásico el texto de Kimmel. Un extracto de ese texto es que la identidad masculina nace de la renuncia al referente femenino. Yo todos los días tengo que renunciar a lo femenino en mí para que los demás me den el máximo premio de la masculinidad. Yo le voy a dar a Randall el máximo premio que esta sociedad le puede dar a un hombre. ¡Qué masculino que es usted! Ese es el máximo premio que le pueden dar. ¿Qué más? Si yo le digo eso, qué bárbaro, usted es el más masculino de todos los que estamos aquí, él no cabe en este lugar, su ego se le infla tanto que es pequeño este lugar, no cabe. Es el máximo galardón, solo que ese galardón se le acaba hoy a las 12 de la noche, mañana se lo tiene que ganar de nuevo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, usando, disculpen, voy a usar una expresión homofóbica, pero nada más para que nos entendamos, todos los hombres tenemos todos los días que demostrar que no se nos salga ninguna pluma. Porque si nos sale una pluma, no somos hombres. ¿Ya? Entonces, por eso, tenemos que hacer el ritual permanente. Renunciar al referente femenino, es lo que dice Kimmel. No de la afirmación directa de que es masculino, sino negando lo femenino. Ahí están esos demostrando, renunciando al referente femenino. Están poniendo a los gallos a pelear, ¿verdad? Ahorita me devuelvo a esto, es que antes de ver esta parte, ahorita me devuelvo. ¿Y qué es la virilidad? ¿Qué hombre más viril usted? Ya el otro ya está, sé que sí, ¿verdad? ¿Qué es virilidad? Es algo así como la esencia de varón, como esencia de testosterona, ¿verdad? Si yo les dijera, en tal lugar venden esencia de varón, venden esencia de testosterona, usted se toma una pastilla y ese día va a ser el hombre más masculino de todos los que hay, probablemente todo el mundo va a comprar esa tal esencia de varón, ¿verdad? Pero ¿es natural la virilidad? ¿Es algo natural? ¿Es biológica? ¿Tiene que ver con testosterona? ¿Es algo sociocultural? ¿Es algo psicológico nada más? ¿Es algo ideológico? O sea, ¿es un invento? ¿Es algo erótico? O sea, ¿es algo que me atrae? ¿Es algo multifactorial que tiene que ver con todos los anteriores? Yo creo que es multifactorial. Yo creo que tiene que ver con todos los anteriores. Creo que hay factores biológicos, pero hay factores de todo tipo también, ¿verdad? El guerrero Masái es totalmente viril y usa enaguas. Usa una maxi, digámoslo así. Él anda en maxi, ¿verdad? Con una lanza. Pelo largo, aretes, una cuestión aquí. Y no le habla, y no mira a nadie. No habla, no mira a nadie. No puede ser tierno con las mujeres. Es una cultura que obliga a la heterosexualidad, pero que podría ser tolerante para prácticas entre hombres también. Pero independientemente de que sea hombre o mujer, no se permite la ternura. Nada más penetra sin mirar la cara siquiera.
algo así, tírese y ya está, ¿verdad? Y poco tiempo. En la película La Princesa Masai se describe muy bien cómo es el coito, ¿verdad? Permitido. Pero ese es totalmente erótico. Anda así en el agua, así con eso. Y se vuelven locas al verlo, ¿verdad? Es erótico, es una construcción cultural, es virilidad. ¿Es lo viril lo que atrae o es la construcción que, que hemos hecho de lo viril? ¿Es la virilidad un performance? Cuando hablo de performance, performance es un concepto creado por Judith Butler, que es una de las exponentes de la teoría queer, y está descrito en el libro El Género en Disputa. ¿Qué dice ella? Es interesantísima la teoría del performance. Performance es, en inglés es actuación, ¿verdad? Cuando uno dice qué bueno el performance de Meryl Streep en sus películas, estamos diciendo qué buena la actuación de Meryl Streep en sus películas. Y el performance es una mentira, porque actuar es mentir, ¿no? Es hacernos creer, por ejemplo, si usted ve la película La Duda, usted termina odiando a la monja de La Duda. El performance está tan bien hecho que es un papel que yo aprendo y actúo. Entonces, Judith Butler dice, la masculinidad es un performance. Es un guión que yo me tengo que aprender para ganarme el Oscar. Ese guión incluye, como en cualquier papel de teatro, diálogos, lenguajes, expresión corporal, manejo de emociones. Entonces ella dice, los hombres aprendemos el performance, ¿verdad? Entonces, ¿será la virilidad un performance? Si me dicen, póngase viril, quizás me pongo así, ¿verdad? Camine como viril, va a tener que caminar así, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo, ¿verdad? Y no miro a nadie, qué sé yo. Es un performance. ¿Qué tipo? Entonces, sobre la base de esto, ¿qué tipo de hombre es el que los atrae? El que las atrae. No voy a hacer el ejercicio porque hay poca gente y es exponerlos, pero en grupos grandes, a veces he dicho, a ver, piensen en un hombre que para ustedes sea totalmente erótico. O llevo láminas y digo, ¿quién es más erótico de estos hombres? Simplemente para ver qué es lo que el grupo considera sobre la virilidad. Bueno, pero no he llegado a la lámina que quería llegar. Creo que no la cargué. Bueno, a lo que quería llegar es que esta misma autora, Badinter, dice que hay que en la masculinidad hegemónica el hombre tiene que cuidarse de no ser tres cosas. No soy homosexual, no soy mujer y no soy hijo de mami, dice ella. Bueno, ¿y qué pasa con el homosexual? No hay campo para él en la teoría de la masculinidad hegemónica. La teoría de la masculinidad hegemónica solo le dio espacio a los que públicamente se llaman heterosexuales. Hay una discriminación per se en la masculinidad hegemónica. Por sí misma está discriminado. Por eso es que es una ideología discriminatoria y violatoria de derechos humanos en sí misma. La masculinidad es inclusiva, tenemos que aceptar todas las formas y manifestaciones de la masculinidad, pero la masculinidad hegemónica tradicional no lo permite. Por eso es que ocurrió lo de la noticia. Son machos hegemónicos. Y le aseguro que un montón tienen prácticas homoeróticas, homosexuales y sexo entre hombres. Pero está negado, no se puede decir, no se puede reconocer, no se puede validar, porque serán expulsados. Le pasará lo mismo que a Maléfica. Le cortaron las alas a Maléfica. También le cortarán las alas a otras formas de expresión, aunque aparentemente haya más apertura. Pero todavía no se ha logrado el nivel de... Puede haber apertura y tolerancia, pero no es eso. Es el nivel de participación igual, ¿no? Bueno, quiero hacer un trabajo en grupos, pero para esto voy a pedir cierta colaboración. Vamos a hacer como nos hacían cuando yo era adolescente, hombres por aparte, mujeres por aparte. Quisiera que todos los hombres pudieran pasarse de este lado y las mujeres se quedan de este lado, que es un grupo más pequeño. Las mujeres van a hacer un solo grupito, ahorita les digo qué. Los hombres no, los hombres van a hacer varios grupos, pero
voy a formar los grupos a como lo hacemos en los talleres de masculinidad. No lo voy a hacer uno, dos, no. Voy a pedirle a todos los caballeros que pasen de este lado. Y vamos a imaginarnos que ustedes fueron al mundial y que les dieron la oportunidad de entrar al Maracaná a reconocer la cancha, imagínense. Pero van solos, están solos, le dieron a usted un chance para que fuera solito a la cancha. Este es el Maracaná. Entonces yo les voy a pedir que caminen por el Maracaná solos, no a nadie más, muévanse en todas direcciones. Sin pasar de aquí para allá, ¿verdad? Aquí es el límite. Muévanse, vean ese zacate, vean ese estadio, ¿verdad? No tienen plata para ver los partidos, pero los dejaron ir a ver el Maracaná. Ahora sucede que se dan cuenta que no están solos y entonces se van a saludar con los compañeros que están ahí, tal cual ustedes lo hacen. A como estaban acostumbrados. Okay. Siguen caminando, siguen otra vez caminando, y resulta que, como los vieron así, como con cara tan fanáticos, y dijeron: "Dey, ticos, de, por lo menos que vayan a ver los partidos de Costa Rica, vamos a dejar, siguen caminando ustedes, vamos a mandarlos en grupitos, van a haber entradas para grupitos. Entonces cuando yo diga el número, ustedes forman el grupo inmediatamente, porque este capitán va a regalar a grupos de 3 solamente, ya. No regaló ninguna porque muy despacio, vamos a volverlo a hacer. Este capitán va a regalar entradas para grupos de 5. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Se ganaron 2 entradas, nada más. Bueno, están los 3 grupos, ¿ok? Ustedes son grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ubíquense para que esos son los grupos que van a trabajar. La pregunta es la siguiente, es la misma para hombres y mujeres. Van a compartir experiencias que ustedes hayan tenido con esta masculinidad hegemónica, sea en su vida personal, sea en su vida laboral, sea en la vida familiar, sea hablando del papá, hablando del amigo, hablando de usted. Pero ¿qué experiencias ha tenido usted en su vida con esta masculinidad tradicional y qué consecuencias ha tenido? Y las mujeres también, ¿qué experiencias de su vida han tenido con la masculinidad tradicional y qué consecuencias les ha traído? Lo van a conversar donde quieran, se pueden sentar en cualquier lugar, van a conversarlo 10 minutos, no me va a alcanzar el tiempo, sí, 10 minutos, y me lo van a representar con una pequeña dramatización, o con una escultura, como quieran. Vivencias con la masculinidad tradicional. El que diga yo no he tenido vivencias, es ideológico, está mintiendo, todos hemos tenido experiencias. 10 minutos, no más.
Bueno, vamos a pasar a la otra parte, porque todavía me quedan varias cositas que no he entrado a lo de nuevas masculinidades. Entonces, vamos a escuchar a cada grupo. Entonces, tal vez el grupo de compañeros que están acá. Las dos cosas. Exacto, acá está. Podemos hablar. No importa, por cercanía. Si necesitan el micrófono, ahí se lo turno. ¿Y el otro micrófono? Aquí está, aquí está. Sí funciona. No sé, digo, yo no sé. Aló, aló. Aló, sí. Sí, sí se oye. Ok. Señores. Sí, aló. Agarrémoslos. Aló. La música, ¿qué pasa? No hay música aquí. Más fuerte la música. Bueno, no escuchamos música, no hay nada. Ya va a pasar el mundial. Ya viene, sí, la inauguración. Se me acabaron. Búscate qué, Sí, sí, solo paquetes. Solo paquetes. Sí. Una boquita, chifrío para todos, compañero. Y que manden a la muchacha música, también. Música, música, la puerta negra. Y principalmente. Sí, sí, sí. Sí, compa, compa, ¿qué? ¿Qué? Pandereta. Thank you.
lo tenemos muy arraigado. Hoy en día conversábamos, ya no son los años que yo vivía atrás, en tiempo atrás, la realidad es otra. Yo no puedo, digamos, inhibir de esto, porque tengo que aceptar que la sociedad ha cambiado. A mí particularmente, digamos, me puede estar costando aceptar eso, porque estoy viendo grupos muy diferentes a los que yo vi cuando yo era más jovencito. Entonces hay realidades que nosotros vamos a tener que ir aceptando, digamos, como hermanos que somos o como personas que somos, y nos vamos a ver enfrentados a eso. Yo les enfocaba también a ellos el caso que me pasa en mi casa con mi hijo, que tiene 16 años y tiene un choque conmigo, así, tiene un muro ahí, porque él tiene todo lo de ahora, yo tengo lo de antes, ¿verdad? Entonces a veces discutimos y no nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, ¿verdad? Que yo no le entiendo a él o que él no me entiende a mí, y entonces se nos hace difícil a veces compartir. Pero lo importante, digamos, de esto, ahora que estábamos viendo esto acá, digo yo, mira, que no sabía yo que en el mismo Mercedes Norte, donde yo vivo, hay un grupo de este tipo. Los jueves en la noche, donde yo puedo ir. En el barrio, en la Cosa España, un salón Vía España, algo así. Pero sí, esa dramatización que hicimos, muy pequeña ahorita, es lo que se ve hoy en día. Claro, e inclusive, digamos, qué bien que tocan el tema, porque la cosa todavía tiene que ser más amplia. Cuando usted decía, no porque se hayan abrazado significa que tal cosa, y qué importa que le sea, qué importa que de verdad sean pareja, amantes, que, o sea, qué importa, o sea, porque también uno puede decir, no, es que no son esto, ¿verdad? No malinterprete, qué importa, o sea, al final la sexualidad de las personas es de ellos, nada más, ¿verdad? Pero vamos a ver, así es. ¿Quiere comentar y pasamos al otro grupo? Ajá. Sí, es que tal vez nosotros nos cerramos también, agarramos la vivencia del compañero, del otro, bueno, de tres compañeros, que qué difícil en nuestra cultura, el hombre que no toma guaro no es hombre. Y lo segundo, ¿por qué para ser hombre hay que ser infiel? Esa es la pregunta que a veces muchos compañeros nos hacemos. Ahora compartíamos, bueno, lo menos yo, que salgo de gira y parezco un abuelito, a las 8 me acuesto y no salgo más. Y a otro compañero le pasó lo mismo, le pagaron hasta una mujer a ver si era hombre. Y me impactó lo que él estaba diciendo, sus mismos compañeros le pagaron una mujer a ver si era hombre, él como buen hombre dijo que no, pero lo ven a uno raro, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué infidelidad significa ser bastante hombre? Yo no sé si ustedes en la obra lo vieron, él dice, ahí vienen 5 abuelas, no me dijeron una, 5, un garañón completo, ¿verdad? Entonces, qué difícil, porque los que estamos, y por dicha que hay bastantes hombres aquí, que descubrir una nueva masculinidad, ¿verdad? Y romper eso, y vieran cómo cuesta cuando uno tiene familiares, que digamos, en el caso mío yo le decía a ellos, la familia mía es de como trabajar muy duro y todo. Ya cuando usted les dije, bueno, va a estudiar tal carrera, me dijeron, lo perdimos, papá. Entonces, qué difícil, ¿verdad? No es fácil, chicas, ser hombres. Bueno, no es fácil. Pregunta ayer que dimos a docentes de institución de superior, no aquí. El ejercicio era láminas de hombres. Y son muchas, nosotros tenemos muchas. Entonces, hay una que es un hombre que está admirando una mariposa. Es un dibujo. Y después de haberles puesto, qué sé yo, hombre, pasamos el del hombre admirando a la mariposa, y el grupo dijo, lo perdimos. ¿El otro grupo? No, nada más para hacer dos comentarios. Uno, que también el grupo surgió, que surgen comentarios de ese tipo, hasta por la forma de andar vestido, así como nosotros, ¿sí? O sea, ahí lo perdimos, ¿sí? Porque en ciertos gremios hay que andar vestido como macho, ¿sí? Sí. Y el otro, eso yo no lo dije, pero sí, escuchándolos a ellos, también me llamaba la atención, o lo voy a compartir algo, una vez saliendo con una amiga, con la cual salgo con frecuencia, a tomar y a compartir, una vez ella me dice, es que no son normal. Yo, ¿cómo? ¿Qué tengo? Me dice, no, por la forma de ser, sos detallista, esto, lo otro. Eso no es usual. Le digo, ay, yo no sé. Dale detalles a la mujer, yo se lo aprendí a mi padre. Eso es vivencia en mi casa.
yo no veo nada extraordinario. En la práctica, en los ambientes donde yo trabajo, porque soy instructor, soy profesor de dos carreras, que son de mujeres, o sea, mayoritariamente, o casi solo son mujeres. Y donde trabajo, que la mayoría son también mujeres, eso no es usual. Entonces, por ejemplo, dar un detalle el día del cumpleaños, eso es extraño. Bueno, vamos a ver el otro grupo de compañeros. María, ahí llegaron sus hijos, ábrale la puerta. Y vaya haciendo la comida, tenga la lista, caliente. No me haga esperar. Hola, papi. Feliz día. Ajá. Día del padre. Sí, sí, mijo, sí, siéntese, siéntese mejor. Aquí. Sí, abrázame, papi. Ajá. Feliz cumpleaños. María, tráete la comida. Un besito, papi. Cumpleaños. Ah, papi, ¿por qué estás así? ¿Por qué siempre? María, María, la comida. Gracias, mijo. Un libro. Ah, sí, un libro. Muy bien, muchas gracias. Dios lo bendiga. Papi, te quiero mucho, papi. La comida. ¿Quieren agregar algo? ¿No? ¿Las compañeras? Bueno, había una vez una princesa y la princesa estaba en la torre del castillo. ¿Qué es lo que hacen las princesas? Esperar sentadas a que aparezca el príncipe azul. Bueno, resulta que apareció el príncipe azul, pero no era el tono de azul que lo quería. Esa es nuestra representación, ¿verdad? Porque cuando estuvimos conversando, todas nosotras tuvimos que ver con hombres machistas. El procreador, el protector, el que llegaba y daba el dinero a la casa, pero a pesar de todo eso, por ejemplo, doña Nidia y Ani fueron las de la generación que tuvieron que salir a trabajar, abrirse el espacio entre los hombres y llegar y aportar monetariamente a la casa. Ellas nos abrieron el campo a nosotras y después de llegar de la jornada laboral, tenían que llegar a hacer la jornada casera, ¿verdad? Nos abrieron el campo. Bueno, ya después seguimos nosotras, ¿verdad? Ya era más fácil llegar a sentarse en un escritorio, pero todavía no sigue siendo fácil. Siempre topamos con compañeros que no, y también compañeros que tal vez comparten nuestra vida. En mi casa, por ejemplo, somos un equipo, ahí todos lo hacemos por igual, y nos turnamos en ciertas cosas. Pero en las casas de doña Nidia y tal vez la de Ani, no sucedió así. Bien, vamos a avanzar y vamos a comentar un poquito de esto de las nuevas masculinidades. Antes, tal vez decirles, esta masculinidad que hemos visto está codificada en el discurso de los hombres, en el lenguaje de los hombres, en sus formas de interacción, en sus esquemas emocionales, en sus esquemas de pensamiento y hasta en su cuerpo. Un hombre se sienta de determinada forma. Siéntese como un hombre, ¿verdad? O sea, hasta en el cuerpo está, ¿de acuerdo? Pero quiero irme un poquito a las nuevas masculinidades. Bueno, ¿qué son nuevas masculinidades? Se refiere a procesos de decodificación de la masculinidad tradicional. Desde el momento, si está codificada, tenemos que decodificarla. Y aquí estoy usando directamente el lenguaje de Paulo Freire.
cuando él habla de los procesos de decodificación ideológica en la educación de adultos. Bueno, aquí hay que decodificar desde que se es niño. Entonces, son procesos de decodificación que permiten ir visualizando y construyendo nuevas formas de ser hombre. Es algo que no sucede espontáneamente, es algo que ocurre como un proceso reeducativo de desideologización y de construcción. ¿Cómo inicia la decodificación? Cuando los hombres empiezan a preguntarse por ellos mismos, ¿qué significa ser hombre? ¿Cómo aprendí a ser hombre? Ustedes en sus labores de trabajo, con solo que posibiliten que un grupo de hombres empiece a hacer la pregunta, ¿qué significa ser hombre? ¿Cómo aprendí a ser hombre? Esos hombres que se hacen esas preguntas ya iniciaron la decodificación. Cuando revisamos experiencias de vida, de construcción de nuestra identidad como hombres y las analizamos críticamente, ya estamos iniciando el proceso de decodificación. Cuando reconocemos las emociones que acompañaron a sus procesos de crianza y vivencias, o sea, cuando soy capaz de preguntarle al otro, ¿y cómo te sentís ahora que nos cuentas eso? Si ese compañero nos habla de su sentimiento, ya estamos empezando el proceso de decodificación. No es un proceso únicamente teórico intelectual, no es que se leyó un libro de masculinidad o fue una charla, ¿no? Porque esto pasa por lo personal, por lo vivencial, por la revisión de la intimidad y de lo privado. Y en ese sentido, lo privado, lo personal y el mundo de la intimidad es un asunto político y colectivo, no es un asunto sociohistórico y cultural. Ahí están hombres hablando de que el papá los trató mal. Qué estupidez, deberían de estar hablando de políticas públicas. No, es que hablar de la intimidad, en el caso de hombres, eso es político también, porque implica construir nuevas relaciones de poder o decodificar el poder. Por lo tanto, las experiencias de la intimidad son también muy importantes. ¿Y qué tiene que revisar el hombre? ¿Qué tenemos que revisar nosotros los hombres? Tenemos nuestra propia agenda. Tenemos que hablar del significado de ser hombre y mucho, pero también del manejo de las emociones, los celos masculinos, el enojo, la ternura, la separación. Tenemos que hablar de las paternidades, la corresponsabilidad familiar, de las sexualidades, vea que lo hablamos en plural, sexualidades en plural con toda la diversidad existente. Tenemos que hablar de la ideología patriarcal, con todo lo que es misoginia, sexismo y homofobia, de salud y autocuidado, de cultura de paz en los hombres y otras cosas más. Esa es nuestra agenda. Hay mitos de estas nuevas masculinidades. Son hombres nuevos, sin machismo, sin violencia, sin deformaciones ideológicas, y tendrán que venir de otra galaxia. Digo porque a veces está el mito de usted fue un taller de masculinidad y sigue machista. Habrá que decirle a esa persona, ¿y morirá así? Vive en la Tierra. Y habrá que decirle a esa persona, bienvenida al planeta Tierra, ¿verdad? Porque sí, lo seguirá haciendo. Son solo ternura y confluencia. O sea, yo quiero un hombre, lo mando a Gwen para que me lo dejen tiernitico y que me diga sí a todo. Tampoco. ¿No? Son finos, tienen una virilidad fina y suave. Y es que qué rudo que es, no le ha servido de nada. ¿Cómo es eso? Eso también es un mito. ¿No? ¿Qué podemos esperar entonces? Son hombres en proceso de cambio. Están en proceso de cambio. Estamos en proceso de cambio. No somos santos. Estamos en proceso de cambio. Somos hombres que han decidido renunciar a la violencia. Eso sí es importante. Han decidido renunciar a la violencia. Sería muy bonito que aquí en la UNED, para el 25 de noviembre, hagamos la campaña del lazo blanco. En la campaña, y que ojalá eso se llene de hombres. En la campaña del lazo blanco hay un ritual simbólico en el que los hombres renuncian al uso de la violencia y firman, inclusive. ¿Usted la tiene? Ah, qué bien. El voto de compromiso de Gwen, que dice: yo me comprometo a construir relaciones sanas, libres de machismo y violencia con las mujeres, a pronunciarme a favor de relaciones de género saludables y en contra de las maneras machistas, a apoyar a otros hombres a formar relaciones sanas y equitativas con las mujeres. Y lo firma. Es un ritual simbólico. Que renunciar a la violencia, hombres que han decidido practicar cultura de paz y equidad de género,
hombres que han decidido vivir de manera distinta la sexualidad, la paternidad, la pareja, el enojo, vivirla con una lógica de derechos humanos, pero no son santos. Entonces, no es que ahora llevo un año de estar en talleres de masculinidad y llegan con lupa a ver en dónde se resbala, ¿eh? ¿No? Es que somos hombres, vivimos en la tierra y así somos los terrícolas. Tal vez dentro de 1000 años sea diferente la cosa. Si el patriarcado tiene 5000 años o más, ¿no? Estamos en revisión y en construcción. Habría que ponernos como esas cintas amarillas que ponen cuando están construyendo. Somos el puente de la platina, exactamente, en permanente revisión y construcción, ¿verdad? Habría que poner ahí una chuncha amarilla que diga en revisión permanente, ¿verdad? Esa es la nueva masculinidad. Así que no se imaginen que va a ser un espécimen venido, quién sabe de dónde, ¿verdad? Solo bondad, no, somos los mismos, el mismo hombre común y corriente, solo que está tratando de ser más afectivo, está tratando de no practicar el poder, está tratando de no ser homofóbico, o sea, es el mismo hombre tratando de hacer cambios. Siguen siendo hombres comunes y corrientes de esta sociedad, únicamente que desean hacer un cambio y practicar la equidad de género. No dicen que sí a todo. Me dijiste que no, podría decir la pareja. O sea, es que yo quiero que vayas conmigo donde mi mamá. Y él me podría decir, yo quería leer este libro, si quieres te voy a dejar, si quieres yo me vengo porque quiero leer este libro y te recojo, no hay ningún problema. Es que yo me quiero quedar a dormir, puedes quedarte a dormir, te recojo mañana, no pasa nada, yo necesito leer este libro. O sea, no vas conmigo, no, sos un agresor. No, eso no es violencia ni es agresión. Es el derecho de decir no. Decir no, no es ser violencia. No, eso no es violencia. Son asertivos, defienden sus derechos, tienen su propia agenda, pero son aliados en la construcción de una sociedad sin violencia. Y aquí nosotros como instituto sí tenemos un principio ideológico fundamental. Nunca como movimiento de hombres vamos a apoyar o vamos a estar en contra de una reivindicación que logren las mujeres. Nunca vamos a estar en contra de una ley que beneficie a las mujeres. La ley de penalización, hay que dicen, es que es ilegal, es que solo las mujeres hablan. Es un logro de las mujeres y la vamos a apoyar. Si yo no practico violencia, no tengo por qué tener miedo a esa ley. ¿Por qué le voy a tener miedo? Si yo trato bien a la pareja, ¿por qué le tengo miedo a la ley de violencia? Si sé defenderme apropiadamente, ¿por qué le voy a tener miedo a la ley de violencia? O sea, no vamos, ser nuevos hombres no significa estar en contra de las mujeres. Yo creo que las mujeres son nuestras compañeras, y no estoy hablando en el sentido de pareja, estoy hablando en el sentido que es la otra parte del género humano. Y además, es nuestra madre, nuestra hermana, qué sé yo, puede ser la pareja o puede ser la compañera de trabajo, o sea. Entonces, no vamos a enfocar el asunto en contra de las mujeres, es en contra del patriarcado. La lucha es contra el machismo, no es contra las mujeres, ni es contra los hombres. ¿Ya? Imágenes de nuevas masculinidades, muy rápidamente, no hay mucho tiempo, pero veamos. Esas son imágenes, cualquiera diría, dos playos abrazándose, ¿no? Dos hombres tiernos que están aprendiendo la homoafectividad se abrazan independientemente de cuál es su sexualidad. Vean ahí, escucha a un niño, no lo regaña, lo escucha. Vean hasta dónde llega el machismo, que en esta lámina, cuando le hemos pasado a algunas personas, nos dicen, eso es el mundo gay. Y yo, ¿cómo? Véalo, le está cocinando al otro, dicen abajo. Vea qué mentalidad más pobre, ¿verdad? Aquí qué importa lo que sean, son imágenes de nuevas masculinidades. Me voy a brincar lo que dice Robert Bly, porque es una teoría muy polémica y no nos da tiempo, porque quiero hablar de el primero de junio, y el mes de junio es el de la salud masculina. Se aprobó en Costa Rica el año pasado esta ley, busca promover campañas de prevención de la enfermedad masculina y promoción de la salud, incluye temas como accidentes de tránsito, adicciones, problemas de pareja y cáncer.
Y en esto, yo sé que ustedes están trabajando, pero si pudieran darse una escapada o solicitar permiso en el parque de San Pedro, mañana tenemos la Feria de la Salud Masculina. Parque de San Pedro, de 9 a 1. Va a ser una feria muy particular porque las mesas que van a haber, en algunas va a haber algo de sexualidad, de drogadicción. Un compañero que cocina va a hacer recetas de cocina para hombres también, alimentación saludable para hombres. Ese es un compañero de Gwen Esteban. Va a haber actividad física en uno de los rincones, ¿verdad? Meditación, arte y literatura. A nosotros no nos importa que la gente machista que pase diga, que montón, perdonen la expresión, que montón de playos están ahí en el parque. Ahora sí, ¿dónde nos vamos a meter? Solo pluma, no nos importa. Vamos a estar ahí y vamos a promover formas alternativas de la salud masculina. Y eso de 9 a 12. Y es como para irnos entrenando en hacer este tipo de cosas y llevar este tipo de cosas a provincias. Queremos superar la concepción tradicional de que hay alguien tomando la presión o se están haciendo que examen de próstata hacen así o así. Eso podría hacerse, pero queremos más bien hacerla de otra forma, ¿no? El hombre haciendo otras cosas para promover su salud. ¿Y qué otra cosa más quería avisarles o para cerrar? También la campaña de paternidad. El próximo jueves tenemos un taller, pero de paternidad. No sé a dónde va a ser, eso no sé qué les. En las aulas, ok. Pero va a haber un taller de paternidad para que también puedan invitar. Tenemos una campaña de nuevas paternidades. Esa campaña, tanto la campaña de salud como la campaña de paternidad, están enlazadas a la campaña mundial de la Red Menengage, ¿verdad? Entonces se está haciendo lo mismo a nivel de esta campaña. Y lo único que quisiera mencionarles es que esta campaña está dirigida a todos los hombres que ejercen paternidad, padres biológicos, padres de hecho, padrastros adoptivos, padres sociales, padrinos. Y lo que queremos es propiciar espacios de reflexión, que a través de la paternidad los hombres se revisen qué significa ser hombre. No voy a seguir mostrando mucho, digamos. Queremos que los padres se involucren más en el cuidado diario de los hijos e hijas y que los dejen. Que los padres desarrollen sus habilidades afectivas, comunicativas y participativas. Que logren prácticas de equidad de género, de buen trato, de prevención de violencia y que las enseñen a sus hijos e hijas. Queremos también que los padres cuiden de su salud. Esto no lo voy a tocar todo, nada más. Bueno, esas son algunas de las cosas que queremos lograr. Vamos a cerrar por hoy, que ya falta poco tiempo para que se termine, pero sí le daría la palabra para que de manera breve cada persona nos diga qué se lleva de este espacio de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no trabajo acá. Me enteré porque yo pertenezco, soy miembro activo del instituto y me gusta mucho participar de esto porque a raíz de haber entrado en el instituto he tenido muchos cambios en mi vida personal y en todo sentido, entonces cada vez que puedo aprovecho de esto. Y siempre digo, lo que me llevo es conocimiento y aprendizaje de muchas cosas y cada vez aprendo más a ser un mejor hombre. Bueno, yo llegué tarde, ¿verdad? Porque estaba en una reunión. El taller anterior que se había dado me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque a uno le explican todas esas conductas aprendidas y cómo tratar de ir mejorándolas. Yo generalmente cuido a mis sobrinos, ¿verdad? Y yo trato, bueno, tengo tres sobrinas y un sobrino, y a él lo trato de no enseñarle todas esas cosas que nos han enseñado a nosotros, ¿verdad? Y sí he visto que ha funcionado. Cuesta, ¿verdad? Pero uno aprende bastante con eso. Buenas, mi nombre es David. Bueno, yo llegué casualmente. Y me alegro mucho.
Es un tema maravilloso. Yo soy de teatro y desde que empecé a estudiar he tenido una confrontación directa con el tema. Además, porque mi padre es o fue agresor doméstico, entonces es un tema que atraviesa mi vida diariamente. Y pues me siento muy motivado y quería compartir una pequeña anécdota. Cuando en teatro, bueno, yo tengo un compañero que es gay, un ex compañero, y después está haciendo danza. Y resulta que hace poquito una compañera de él tiene una chiquita, o yo creo que ya la tuvo. Entonces cuando él la ve le dice, ¡ay, qué linda, ojalá sea gay! Y todo el mundo así como, y la misma mamá. Bueno, meditando mucho sobre el tema, porque me llama mucho la atención cómo este tipo de situaciones pueden resaltar tanto. Finalmente, yo creo que me parece, desde mi punto de vista, que no debería ser tampoco que uno le desee al hijo de alguien más que tenga alguna preferencia sexual. Pero claro que es un poco notorio cuando se dice de esta manera, cuando se está diciendo justo lo contrario a lo hegemónico, que es lo que estaba mencionando. Pero sin embargo, creo que también aplica perfectamente bien hacia el otro lado. Tampoco debería ser hacia la parte heterosexual, si es que eso existe. Bueno, por lo menos como le están diciendo ahora, no a manera de panfleto, sino a manera de vida cotidiana. Y creo que es un tema importantísimo. Yo pienso que atraviesa todo, justo como se decía en una de las últimas láminas, lo político, lo cotidiano, lo íntimo que es constante, lo sexual que se mantiene diariamente. Entonces, felicidades por la fundación. Me parece que es formidable y que es un tema medular. Bueno, sí, yo no trabajo en la UNED, lastimosamente, estoy en proceso de, pero bueno, casualmente venía por eso para una reunión y todo, tenía entendido que todos estaban invitados, qué pena que no, toda la gente de la UNED, qué pena que no estuvieran tanta gente, pero bueno, es el buen paso, están los necesarios, supongo, y bueno, la lucha es grande, pero es más emocionante cuando es grande, creo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Dionisio. Para los que no me conocen, porque veo aquí unas tres o cuatro caras que no los he visto nunca, inclusive a los compañeros. ¿Qué experiencia más rica y más buena es esta? Le digo, me llena de satisfacción y le reconozco, porque hablaba con mis compañeros ahí que en este momento me estoy viendo enfrentado a una dinámica en la casa de juventud y de un poco de ya de más edad que somos nosotros, y ignoraba que había este tipo de personas que se dedicaban a hacer cosas tan, tan importantes y tan bellas como esto. En realidad deja un montón de enseñanzas, me deja un montón de enseñanzas, me deja un montón de cosas que decir, como le dije temprano a mi señora, te voy a llamar tres minutos, estoy en una actividad así, asá, conéctese, a ver si puedes verla porque es muy interesante. Y he venido aquí así como por ratitos, porque tenía que estar en el Consejo Universitario haciendo una atención que me estaban pidiendo ahí. No sé si me llamaron o no, pero si acaso me regañaron, le voy a decir que era mucho más importante esto que haber estado definiendo cosas ahí. Entonces, le felicito, y a las compañeras que lo han promovido. También nosotros desde Salud Ocupacional, el día de mañana podemos hacer una buena coordinación con este tipo de cosas. Y recojo lo que él dice, qué lástima que mis compañeros hombres seamos tan reacios aquí en la UNED a participar en cosas tan importantes como estas, inclusive las mujeres, porque también eso nos sucede muy a menudo. Importantísimo el tema, y felicidades. Gracias. Gracias, Álvaro, por la exposición. Salgo de acá, como el compañero lo mencionaba, muy satisfecho. Y porque este tipo de charlas y de motivaciones, si uno las fuera a contratar, por ejemplo, a un ente privado, así, serían como impagables. Por eso es que de ahí yo valoro mucho el hecho de que ustedes nos vinieran con esa voluntad y esa mística de explicar de temas
tan importante sobre la masculinidad. Como lo hablaban los compañeros, bueno, nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Y de desaprender y de decodificar lo que el hecho de que yo fui formado en una cultura muy machista, modelo 60, por ejemplo, y entonces uno acarrea consigo un montón de prejuicios, de ignorancias, se podría decir, porque en esa época nuestros padres, por las condiciones económicas, no tuvieron la facilidad de formarse tal vez profesional o académicamente. Entonces pero aún así los valores que nos dieron fueron muy importantes. Pero esto nos ayuda a ser cada vez mejores hombres, mejores personas, y vivir una cultura, que lo ideal es una cultura de paz, ¿verdad? Y tratar de comprendernos. Así es que, bueno, yo soy un funcionario aquí, corriente, pero le agradezco mucho, don Álvaro, que nos viniera a explicar sobre todos estos temas. Y a las compañeras de la Defensoría de los Estudiantes, doña Nidia y las chiquillas, muchas gracias por haber ayudado y colaborado con este evento. Ok, claro que sí. Bueno, yo voy a ser un poco más breve, pero también igual con la convicción de que he aprendido mucho y me ha enriquecido mucho esta charla y este taller. Y todo lo que sea para enriquecer y fortalecer y levantar los valores de cada uno de nosotros, al final y al cabo eso se va a reflejar en una sociedad mucho mejor. Así que adelante con el proyecto y bienvenido sea si el día de mañana se llega a implementar aquí con más fuerza estos talleres, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días. Primero, quiero felicitar a las compañeras por este taller. Fue una idea excelente, Álvaro, porque fue excelente. Nos deja mucho. Decir qué me dejó es muy difícil, porque a cada uno nos deja un paquetito por allá. Es muy importante. Creo que fue un 10, se sacaron un 10 en esta charla. A todos nos deja algo. No significa que todos vamos a salir aquí abrazados, pero sí nos deja mucha enseñanza que tenemos que aplicarla. El mundo está dando vueltas y nosotros a veces nos quedamos ahí. Dicen, no, el mundo tiene que girar a mi ritmo. No, tenemos que acoplarnos, respetar. Creo que respeto es la palabra muy, muy importante. Y los felicito a todos. Muchísimas gracias. Lo que yo me llevo, pienso, es esperanza. Yo no sé si yo podría contar una anécdota muy corta que tiene que ver con nosotros como varones, conmigo especialmente, en la cuestión de la salud. Generalmente somos muy descuidados, ¿verdad? Y para que vean cómo caemos en los juegos de esta sociedad y de esta cultura, yo tengo dos fechas de nacimiento, una que es el 25 de octubre, que fue cuando vine al mundo, y otra que fue el 26 de abril, hace un año, cuando me dijeron que no tenía cáncer de próstata. Yo viví 2 meses esperando el resultado de una biopsia que me practicaron, pensando que tenía cáncer, porque esa era la expectativa, y lo que querían averiguar era cuánto había avanzado. Fíjense que yo en mi casa no dije nada, ni a mi esposa ni a mis hijos. Yo no dije nada. Yo viví 2 meses en un suplicio donde me tuve que replantear todo, si ustedes se pueden imaginar. O sea, mis hijos, mi hija tiene 20 años, mi hijo tiene 17, y yo me despertaba en las madrugadas, pero yo nunca abrí la boca en mi casa. Yo quería estar seguro del diagnóstico y no sé qué iba a hacer, dar la bomba, o sea, me explico, ni siquiera, ok. Resulta que el 26 de abril a las 11 y 15 en el consultorio 9 de urología, en el Calderón, me dijeron no tiene cáncer. Me dijeron qué es lo que me ocurre, es una cuestión que es tratable, algo que se llama como prostatitis. Ok, ¿qué pasa con eso? Resulta que yo trabajo acá en la editorial, somos 58 funcionarios, el 95% somos varones, que caemos en este juego. Entonces, para que vean cómo sí se logran cambios, yo hablé con la doctora aquí en el centro médico,
para que diéramos una charla de concientización sobre el cuidado que deberíamos de tener. Hay gente muy joven en la editorial, pero hay gente que ya también pues estamos más grandes. Yo le dije a ella, yo sé que eso se va a prestar para bromas, para chistes, para la risita, porque uno sabe, ¿verdad? Ustedes saben el tacto rectal, todo lo que eso conlleva, hasta en una mesa de tragos, los chistes que se hacen sobre eso. Yo le dije, verás que no importa, si podemos lograr la conciencia y podemos salvar una vida, no importa que se rían de mí, porque yo quería el día que se hiciera la charla, que la doctora llevó una presentación impresionante, que ni yo, que pasé por una biopsia, me imaginaba cosas. Yo le dije, yo quiero hacer la introducción, yo quiero que ellos sepan qué me pasó a mí y por qué por solidaridad estoy exponiéndome en esta forma. No sabía la reacción que iba a haber, yo suponía. Vieron que fue interesantísimo, porque realmente la gente se comprometió, puso atención, escuchó. Digamos, como ellos me conocen a mí, me ven todos los días, se dan cuenta, bueno, es que no le está pasando al que vaya al otro lado de la calle, es una persona que está aquí con nosotros y que lo vemos todos los días. Bueno, fíjese que se inició como una campaña de conciencia. Los compañeros, es más, a mí me dicen, vengo de hacerme el examen. Dijo la doctora que tengo una próstata de un güila de 14 años. Una cosa, hasta, digamos, chistes de este tipo, me explico. Pero pienso que saltamos una barrera, ¿verdad? Y de repente no importa exponerse. Lo que usted estaba diciendo ahora, si mañana dicen, oye, aquí hay un montón de plumas, no sé qué, ¿qué importa? Es mi cuidado, es mi interés. Pienso que no tenemos que hacer grandes cosas, es lograr un granito de arena. Y lo logramos, por eso le digo, me llevo esperanzas. Yo quería aportar algo, ya que el compañero toca el tema. El tema, por ejemplo, a un metro de distancia hay una persona que tuvo cáncer de próstata, que soy yo, 2 metros. Yo no tengo próstata, a mí me operaron de la próstata, prostatectomía radical se llama. No me da vergüenza, en el 2006 y estoy vivo. Estoy casado, creo que conoce a mi esposa, es una vida normal, ya normal. Bueno, yo no soy de la UNED tampoco, pero bueno, siempre que tengo bueno, Álvaro, ¿sabes? Siempre que tengo el chance yo busco. Y les voy a contar, bueno, gracias a las compañeras de la UNED, los que nos fuimos aquí hoy llegamos como una vasijilla que se le hizo un hueco y que se empieza a quebrar para que usted empiece a remoldear un montón de cosas. Y a veces está esa queja que no vino la gente, que uno esperaba ni nada. Pero por la experiencia mía, yo trabajo en una institución que somos 25 mil personas, y esas 25 mil a mí me han tocado como 1000 hablarles de masculinidad. Lo poquito que tomamos en estas 4 horas, viera cómo le va a ayudar a usted con otros hombres, ayudar a otros hombres a cambiar, o tal vez a cambiar no, que reflexionen de qué tipo de masculinidad estamos viviendo. Entonces yo creo que la encomienda a veces de buen es esa. Ya usted se quebró un poquito, pero si alguien necesita de usted, y usted sabe un poquito para ayudarle a cambiar. Entonces, nuevamente, gracias a Álvaro y muchas gracias a las compañeras. Lástima que las otras universidades públicas no se apuntan en esto y pocas instituciones públicas también. Pero es un primer paso. Sí, yo. Y exactamente, digamos, tal vez la gente de la UCR, de la UNED, ya puede compartir con los que no se apuntan. Entonces, la lucha es dura, pero los resultados son buenos. Yo se lo digo porque yo estoy en una institución que trabaja esto y me ha costado, pero ahí vamos, de 25 mil, 1000 vamos más o menos. Gracias. Buenos días. En realidad, yo he aprendido cosas importantes hoy, y algo importante que he visto es que no ando yo por mal camino, porque yo creía que el tratar de ser diferente a los demás varones era estar un poco extraño, ¿verdad? Sin embargo, el no compartir muchas veces tragos, cigarros o compartir con otras parejas aparte, la que ya uno tiene en su casa, era ser uno como de otro planeta. Me contaban a mí algunos compañeros
muy machos, ¿verdad? Entonces, andar por ese camino y me siento muy interesado y importante es ver que hay gentes, hay personas que también andan con una visión diferente de vida. Y eso para mí es sumamente importante compartirlo. Muchas gracias y buen día. Bueno, primero que todo, pues igual agradecer a las compañeras de la Defensoría que pudieron organizar esta actividad tan bonita. Anteriormente yo estuve en un taller que ellas también habían organizado y era igual, sobre el mismo tema. Aprendí mucho, porque en realidad aprendí mucho. A veces uno dice, no, yo no soy machista, a mí me cae bien tal persona, yo las mujeres no. Pero llega el punto, entrando en este tipo de temas, que uno dice, wow, mi machismo es tal, yo pertenezco a tal grupo, yo hago tal cosa, y más bien te das cuenta que estás equivocado, que si sos machista, tal vez no lo demostrás, pero lo sos. Entonces, todo esto sirve para reflexionar y llegar al punto de decir, bueno, estoy fallando en esto y esto y esto, vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo, como decían los compañeros, no voy a cambiar de hoy para mañana, pero tratar de hacer un cambio pequeño en tu vida, día con día, llega a dar buenos resultados ya más adelante. Entonces, pues, quiero decirles que aprendí bastante y qué bonito compartir con todos ustedes. Solamente. Igualmente lo esperamos el jueves. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Defensoría por ese trabajo que ha estado haciendo desde hace bastante tiempo, en conjunto con el Instituto WEN, a la Universidad por el apoyo que está brindando, a los compañeros aquí presentes y compañeras, a don Álvaro por este taller, esta charla que nos brindó. La masculinidad hegemónica es un elemento que lo único que provoca es sufrimiento, y no solo nos provoca sufrimiento a nosotros los hombres, o a mí como hombre, sino le provoca sufrimiento a las mujeres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras familias, destruye familias, destruye vidas, y de ahí la importancia de que se trabaje, porque acá en la UNED trabajamos con personas, trabajamos con vidas, y no podemos dejar de lado un elemento tan importante y tan estructural que interviene directamente tanto en el desempeño profesional y laboral de los funcionarios como en el desempeño académico de los estudiantes. Entonces esa temática hay que continuar abordándola, hay que fortalecerla, hay que fortalecer los vínculos, y le doy gracias a la Defensoría, a la Comisión que está trabajando precisamente esa temática, y ojalá que se le dé más apoyo para que continúe con esta labor tan importante. Nuevamente a los compañeros que hoy nos acompañan, invitarlos al Instituto WEN, a que nos visiten, a que se den esa oportunidad, que se den esos regalos, ese regalo que solo ustedes se pueden brindar. Es una experiencia que cambia la vida. Como lo decía Álvaro, hay diferentes grupos y hay diferentes horarios en diferentes lugares. En la página web está toda la información. Entonces, continuemos con ese trabajo de cambiar poquito a poco. Si ustedes están acá hoy, sentados escuchando esta charla, este taller, eso quiere decir que ustedes ya están en ese proceso. Continúen trabajando, continuemos trabajando, que yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar. Gracias. Bueno, la Defensoría de los Estudiantes es parte de una comisión de masculinidad en la que está incluido Randall Trejos, Gravin del CPPI, Pablo. También tenemos de la Escuela de Exactas a Jensi y a Aarón, a otro compañero de Servicios Generales que es Miguel. Tenemos a Edgar, que representa a la Federación de Estudiantes, ¿verdad? Y a extensión, don Carlos. Entonces somos bastantes. Y ojalá que cualquiera que se quiera incluir en la comisión, pues puede trabajar, ¿verdad? También. Y bueno, yo he aprendido mucho con el Instituto WEM. He tenido ya varias capacitaciones y yo siento que es eso, que uno se va descodificando y se va haciendo mejor persona, definitivamente, ¿verdad? Y no sé si en algún momento tendré que ver con la crianza de algún niño o niña de algún lado, no muy, pero eso es la idea, ¿verdad? Irse capacitando. Muchas gracias por venir. Bueno, es cierto también, tantos talleres ya, uno va adquiriendo nuevas herramientas, pero cada taller adquiere algo diferente.
Hoy nos estábamos preguntando, decía Ani, es que ahí es donde me doy cuenta como metí la pata como mamá, y es cierto, uno como mamá mete la pata y así yo ahora como la arreglo, ¿verdad? Entonces esa parte también ahí uno se la lleva. Y quería invitarles a los compañeros externos que si por favor nos dejan el contacto en la puerta para poderlos seguirlos tomando en cuenta. Bueno, mi nombre es María Fernanda, no soy de la UNED, soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, y bueno, me colé ahí porque vi la información en internet. Y bueno, vine porque es un tema que me apasiona muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque a nivel personal uno se da cuenta de todas las cosas que reproduce todos los días, porque uno como mujer también es responsable del machismo, y nosotras decíamos, también buscamos esto, ¿verdad? También buscamos el hombre perfecto, fuerte, caballeroso, ¿verdad? Y a nivel profesional, porque en la formación me he encontrado una perspectiva muy feminista del hombre, ¿verdad? Malvado, agresor, violento, infeliz, ¿verdad? De todo, el enemigo. Y yo no quiero esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, a nivel profesional, formativo y personal, me hace falta esos espacios de ver al hombre como compañero también, como ser humano, ¿verdad? Y dejar de ver esa perspectiva. Entonces, bueno, yo también les agradezco a ustedes por dejarme colarme en el espacio, y a ustedes di ánimo, ¿verdad? Porque yo creo que todos estamos en esta lucha, y como dicen, es un paso, y yo les decía a ellas, aunque hayan venido poquita gente, cada uno de nosotros puede hacer cambios, que un cambio chiquitito genera un montón más, y podemos llevar esa información a todos. Entonces, es difícil como mujer también, ¿verdad? Dejar de buscar esas cosas y reproducirlas. Y como también es difícil para ustedes, pero yo creo que estamos juntos todos en esta lucha. Bueno, mi nombre es Uber Blanco, yo trabajo en IAFA, por dicha en el puesto que me va a reintegrar ahora. La propia ley incluye que se debe conocer cuestiones de género, lo cual me parece muy adecuado. Le agradezco a la UNED y a WEM, a don Álvaro, por la charla. Es mucho lo que se aprende, mucho lo que hay por aprender, y por eso le doy muchas gracias. Y sí, con mucho gusto les daré mis datos, me interesa. Y para resumir la respuesta a lo que nos plantea Álvaro, ¿qué aprendemos? Simple. Somos el puente de la platina, sí. Estamos en constante construcción. Ni la masculinidad, ni la feminidad, ni el ser esposos, ni el ser hijos, ni el ser hermano, es una categoría dada. Eso es uno de los errores que se tiene. Son cuestiones en construcción. Es el compañero de trabajo, si soy jefe, que a su vez también soy subalterno porque tengo otros jefes. Todo eso se aprende. Lo importante es tener esa apertura y esa concepción de aprendizaje, como bien dice la compañera. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Randall Trejo, soy el encargado de la carrera de teología y también tengo 4 años de asistir a WEN. Siempre he creído que la teología ocupa mucho este espacio de liberarnos de esta masculinidad que tenemos, que es un proceso de construcción y por lo cual es lento, es construcción social, va a ser algo, pero ya que habemos un grupo de personas y no solo somos nosotros, son los que están también por Ondonet y algunas otras personas que están interesados en el tema y están dispuestos a empezar con un cambio. No es que el cambio se va a hacer hoy y ya, es un proceso, ojalá nuestros hijos no sufran cosas que nosotros sufrimos. Yo me identifiqué mucho con algo que dijo el compañero del papá, yo nunca pude darle un beso a mi papá vivo, nunca. Entonces cuando él dijo eso, que ahora tiene papá, que le da besos y eso, no siento envidia. Mi papá le tocó vivir otro tipo de masculinidad, pero yo no lo practico con mis hijos. Mis hijos, hombres y mujeres, me besan y con mucho amor y con mucho respeto y con mucha madurez, y eso no lo cambio por nada, y sé que fue parte de lo que me tocó vivir y aceptarlo y poder decirle al compañero que en buena hora, ¿verdad? Y agradecerle a don Álvaro que siempre tiene espacios como estos para la UNED y seguir trabajando, ¿verdad? Porque este es un gran espacio donde podemos hacer cosas diferentes y darle las palabras a doña Nidia.
que para que cierre, ¿verdad? Yo no sé si don Luis Segreda, que es un amigazo mío, apreciado, y la compañera van a decir algo. Bueno, realmente nosotros hemos venido trabajando desde la Defensoría con Ciencias Sociales, con Randall, representante del Instituto de WEN, y lo hemos trabajado el tema con privados de libertad. Entonces ha sido muy rico, ¿verdad? Todo el trabajo que se ha hecho hace como 2 años, ¿verdad? Más o menos es que venimos trabajando. Aquí en la UNED estamos en pañales todavía, el tema es muy nuevo, pero lo importante es que ya se arrancó, vamos con todo. Ya está también un convenio con el Instituto WEN de parte de la UNED, entonces eso va a fortalecer bastante. Ya existe una comisión de masculinidad, otro avance, ¿verdad? Y todo eso ha sido así uno tras otro que se ha venido este año. Entonces, realmente agradecer y felicitar a Álvaro por su disposición siempre, ¿verdad? Que siempre que le pedimos, pues él está anuente a participar y a colaborarnos. Tenemos que felicitarnos todos nosotros los que estamos aquí hoy, porque dimos un gran paso, cuesta mucho, ¿verdad? Pero ya estamos caminando. Entonces, agradecerles, ¿verdad? Realmente. Y nos merecemos un aplauso. Y nos vemos el jueves, sí, es una actividad que va a haber acá en el segundo piso, no sé, el aula, creo la 3, pero aquí arriba, también de 9 a 12, sobre paternidad.